vez que Dios envió al profeta Elías, un mensaje liberó vivamente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana, lluvia tardía, y mi pueblo nunca se amacerá. Mensaje liberó remanente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí yo se envío al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí,
mensaje de Elías es para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí, yo se miro al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene.
Gentil.
al mirar las profecías del Mesías en la vida de José. Vemos la vida y el ministerio de Jesucristo. José recibió la promesa del reino como el Señor Jesús. Sus hermanos, como el Señor Jesús. José en la prisión, un beso fue libre, y el otro beso, Jesucristo en la cruz. Un ladrón fue salvo y el otro no. José en la prisión, un beso fue libre. Jesucristo en la cruz, un ladrón fue salvo y el otro no. El Mesías venía despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. El Mesías sería despreciado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Le preguntarán, ¿qué heridas son estas en tus manos? Y él responderá con ellos, fui herido en la casa de mis amigos. Y él responderá, y en el tiempo de escasez a sus hermanos se dio a conocer. La mayor bendición para Efraín y después para Manasés. Como
José recibió la promesa de rey, como el Señor Jesús, rechazado y vendido por sus hermanos, como el Señor Jesús. José en la prisión, un preso fue libre, en otro preso, Jesucristo en la cruz. Thank you.
Amén, amén, hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga. Iniciamos un nuevo compañerismo por estos medios. Esto es la lectura de nuestros mensajes que nos ha entregado nuestro profeta Elías en cumplimiento de Apocalipsis 17, que estaba en misterio. Para eso vamos a darle gracias en esta tarde para poder pedir con mucha sabiduría, entendimiento y mucha con mucho respeto, porque es nuestro Padre Celestial y quiere que Él nos dediquemos con mucha reverencia. Muchas gracias, Padre Celestial, tú que eres el mismo de ayer, hoy y por todos los siglos. Eso era cuando tú ya estabas aquí en la tierra, cuando tú constituiste el mundo físico, después de que hayas constituido el mundo invisible. Pero cuando tú eras allá en el mundo Elohim, allá en esa eternidad, cuando tú eres el ser omnipotente, omnisciente y omnipresente, llamado el Elohim, oh Padre, desde allí tú empezaste este programa y nos encontramos en este punto de la tierra, en esta hora, oh Padre amado. Tú dijiste a los grandes profetas, no les permitiste, Señor, vivir estos tiempos, que es para nosotros glorioso y es una oportunidad, oh Padre, y el privilegio para nosotros,
Como le dijiste a Daniel, anda Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Oh Padre amado, eso fue allá en el Antiguo Testamento con Daniel, pero cuando ya había transcurrido 4000 años y en estos 2000 últimos años, oh Padre, cuando Juan estaba en la isla de Patmos predicando este mensaje del reino, a punto de morir, y él estaba viendo en visiones, y él dice que cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, dice Juan que yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía, sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escribas, oh Padre amado. Entonces, qué privilegiados somos, Señor, para que nosotros aceptemos al séptimo ángel que estaba en misterio, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios será consumado, como así lo anunció a su siervo los profetas. Hoy en esta tarde, Señor, queremos cumplir tu promesa de Apocalipsis 10, 8 al 11, donde tenemos que comernos el libro, profetizar nuevamente para tribus, lengua, naciones, Señor, y reyes. Pero para eso necesitamos, Padre amado, someternos y dirigirnos ante ti con mucha reverencia, Señor, para pedirte, Señor, que nos des mucha sabiduría, entendimiento y cumplir tus planes, oh Padre, lo que tienes con nosotros, Señor. Y completaste, Señor, en Apocalipsis 22, 10, tú dijiste, no selles las palabras de la profecía de este libro, oh Padre amado. Los hermanos y hermanas que también estarán en la cena, Señor, te decimos muchas gracias por este privilegio, por esta oportunidad que nos permite, Señor, comer la carne fresca, el águila, oh Padre, alimento espiritual para vuestras almas, Señor. Te pedimos, Señor, en esta tarde, con mucha reverencia, Señor, que tú nos dirijas, que tú seas el invitado principal a través de tu palabra, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Que el Señor Jesucristo los bendiga. Vamos a continuar con la lectura de este mensaje titulado La Edad de Filadelfia. Esa es la sexta edad que estábamos ya por concluir y vamos a continuar con esta edad, la sexta edad llamada la Edad de Filadelfia, predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 10 de diciembre del año 1960. Continuamos en los párrafos 118, dice, en esta hora, Señor, hay muchos enfermos porque hay aquí pañuelos y peticiones. Ruego que tú sanes a cada uno de ellos. Padre, sabemos que es una parte de tu ministerio, tú probaste infaliblemente. Un segundito que vamos a arreglar. Estamos en el párrafo 81, me disculpan hermanos, estamos muy adelantados. Es en el párrafo 81 que vamos a continuar. Un segundito. Párrafo 81 dice. Ochenta y uno. Ahora, en el día de Pentecostés, todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban en lenguas y se comportaban como que estaban borrachos. Y estaban borrachos, estaban embriagados con vino nuevo. El vino nuevo que vino del cielo, de allá arriba de Canaán. Y cuando todos estaban clamando y gritando y comportándose como si estuvieran ebrios y demás, Pedro se puso de pie en medio de ellos y les dijo que ellos no estaban ebrios, pero estaban. Esto es aquello que el profeta había dicho que sucedería. Él derramaría de su espíritu. Y ahora ellos dijeron, varones, hermanos,
¿Qué podemos hacer? Varones hermanos, ¿qué podemos hacer? Esa es la pregunta. ¿Cómo lo vamos a obtener? ¿Quién tiene las llaves? Ven aquí, Simón. Tú tienes las llaves. Quítalas de tu lado. ¿Y qué es lo que vas a decir? Ahora recuerda, Jesucristo dijo, si tú lo atas en la tierra, yo lo ataré en el cielo. Si tú lo desatas en la tierra, yo lo desataré en el cielo. Si Él es Dios, Él tiene que cumplir su palabra. Párrafo 82. Ahora, ustedes sacerdotes católicos, muéstrenme su perdón de pecados. Un sacerdote católico me dijo una vez, dijo, ¿no dijo Jesús, a quienes remitiereis los pecados les son remitidos? Yo dije, Él lo dijo. ¿A quienes se los retuviereis, a ellos les son retenidos? Sí, eso es a quienes perdonares son perdonados, y a quienes no perdonares no son perdonados. Yo dije, eso es exactamente lo que dice. Él dijo, entonces, ¿no le dio Cristo a su iglesia, la cual somos su iglesia, el poder de perdonar pecados en la tierra? Él ciertamente lo hizo. Yo dije, ahora si ustedes los perdonan en la misma manera en que ellos los perdonaron, yo voy con ustedes. Sí, yo dije, ¿cómo los perdonaron ellos? Les dijeron ellos, vayan a hacer una novena o algo, así como lo hacen ustedes. No, Señor. Párrafo 83. Pedro dijo, arrepentíos. Amén. Ahí está la llave. Arrepentíos cada uno de vosotros y bautícese en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y entonces recibiréis el don del Espíritu Santo. La llave hizo clic en la tierra e hizo clic en el cielo. Eso es. Por esa razón, cuando Pablo encontró a algunos que ya habían sido bautizados por el mismo hombre, que bautizó a Jesús, él dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Ellos dijeron, no sabemos si hay Espíritu Santo. Él dijo, ¿en qué? Ustedes toman su palabra griega, dice, ¿cómo fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el de Juan. Dijo, eso ya no funciona, el cielo ya está cerrado, ustedes tienen que venir y ser bautizados en el nombre de Jesucristo. Así que ellos oyeron esto, fueron bautizados de nuevo en el nombre de Jesucristo. Y cuando hicieron, Pablo puso sus manos sobre ellos, el Espíritu Santo sobre ellos. Luego ellos hablaron en lenguas y profetizaron. Oh, hermano, eso es regresar al principio. Eso es exactamente, esa es la puerta abierta que fue puesta aquí. Geográficamente está correcto. Las luces de la tarde y toda escritura en la Biblia guían directamente a ella. 84. Nos pudiéramos parar aquí por horas y tenemos 15 minutos más de tiempo y como 35 comentarios diferentes que hacer aquí. Así que los veremos en la mañana si no lo vemos esta noche. Muy bien, ahora, muy bien. La cual nadie puede cerrar porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra. Muy bien, y no has negado mi nombre. Ahí lo tenemos. No has negado mi nombre. El nombre había sido revelado, se alejó de la denominación muerta de Sardis y había entrado en la iglesia viviente. Ahora vamos a tomar el versículo 9. Ahora vamos a observar, ahora estamos llegando a algo que es muy peligroso. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Hay para toda una noche. Allí observen, ¿qué son ellos ahora? Aquellos a los que él habló, que habían encontrado su nombre después de todo este tiempo aquí, entraron por la puerta abierta. Jesucristo. Tenían la palabra de vida, habían sido llenos del Espíritu Santo. Y ahora él dijo, hay unos entre vosotros que están en la sinagoga de Satanás. Párrafo 85. Ahora, mi hermano, si usted solo quiere regresar a Pérgamo en Apocalipsis 2:13 por un momento, y permítame mostrarle aquí lo que es eso en realidad, la denominación. Yo conozco tus obras y dónde moras, dónde está el trono de Satanás. Ahí lo tienen, esa la Odisea.
O yo quiero decir esa edad de la iglesia nicolaíta en la que ellos se habían denominado. Y observen, muestra que ellos eran una iglesia, una sinagoga, una iglesia denominacional. ¡Oh, hermano, la sinagoga de Satanás! Entonces, las obras de la denominación son del diablo. Ahora, no los cristianos, recuerden, ellos son cristianos, sino la denominación misma. Muy bien. Ahora, ¿se fijaron que él dijo, tienen entre a los que se dicen ser judíos, pero los has encontrado mentirosos? 86. Ahora, recuerden, el gran ángel. Ahora, ¿a qué le está hablando él? A esta última iglesia, esta puerta abierta entre las dos iglesias. Ahora, la primera edad de la iglesia fue enseñada ¿por quién? Pablo. Ahora vamos a Romanos 2:29 y veamos qué es un judío para que sepan con seguridad que no es mi propio pensamiento de eso. Romanos el capítulo 2 y el versículo 29 de Romanos. Muy bien, aquí estamos. Sino que es judío el que lo es en lo interior y la circuncisión es del corazón y en espíritu, no en letra. Las alabanzas del cual no viene de la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. ¿Qué es un judío? Un cristiano lleno del Espíritu, Espíritu Santo. Yo sé que están aquí después de esa edad de santificación que dicen que tienen el Espíritu Santo, pero él lo dijo, no yo. Ellos dijeron que tenían el Espíritu Santo sin que les siguieran las señales, pero él dijo, ellos son mentirosos. Estas señales seguirán a los que creen. No pueden hacer que él mienta. ¡Oh, hermano! Eso lo siga a ustedes completamente. Ven, oh, yo he aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos, a los que se dicen ser cristianos llenos del Espíritu, dice la sinagoga, la organización. Yo haré a los que dicen que tienen el Espíritu Santo y todos organizados allá, ni siquiera han recibido aún la revelación. Ven, muy bien. Yo diré a aquellos que se dicen ser judíos o cristianos, y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. 87. Aquí mismo, eso se me está abriendo en el mensaje de la mañana. Esa es la Virgen durmiente ahí mismo. ¿Lo pueden ver? ¿Cuándo fue? En el tiempo del fin, cuando ellos salieron, aquí está la, ven, ellas están justificadas por fe, santificadas, justificadas a través del mensaje de Lutero, santificadas aquí, hasta aquí, pero fallaron en dar con la puerta abierta. Lo pueden ver, justificadas por fe a través de Lutero, santificadas a través de la edad de Wesley. Muchos de esos preciosos nazarenos, peregrinos de santidad, metodistas, wesleyanos y demás, todos ellos viven en una vida buena y limpia, santificada y piensan que tienen el Espíritu Santo y oyen a un hombre hablar en lenguas o algo, se ríen de él, se burlan de él y dicen, eso es del diablo. Hermano, usted selló su destino cuando usted hizo eso. Usted ha blasfemado contra el Espíritu Santo, lo cual es imperdonable. Bueno, ustedes dicen, nosotros pertenecemos a la primera iglesia. A mí no me importa cuántas iglesias pertenezcan. Eso no tiene nada que ver con la palabra de Dios, que no le quiten ni le añaden. Eso es correcto. Sinagogas de Satanás. Párrafo 88. Espero no lastimarlos. A mí me desagrada hablar de esa manera, pero hay algo dentro de mí motivándome a hacerlo. No sé por qué lo hago. Ustedes saben que a mí no me gusta hacer eso. Yo me siento mal cuando lo digo, pero sin embargo tengo que decirlo. Hay algo allí adentro que me hace decirlo. Siempre me ha desagrado darle dura a las mujeres. Me siento tan. Una mujer puede llorar y yo me siento muy mal. Me desagrada darle dura a las mujeres, pero hay algo dentro de mí que me hace hacerlo. ¿Ven? Una mujer inmoral. Uy, hombre. Yo simplemente no lo puedo soportar, porque hay algo dentro de mí que me hace hacerlo, el Espíritu Santo. Yo veo aquí en la palabra y yo pienso, Señor, si estoy equivocado, muéstramelo. No permitas que yo haga eso solo para actuar de esa manera. La gente no va, yo no voy a, yo amo a la gente, tú sabes que los amo. No permitas que yo lastime a alguien. Dios, tú sabes que yo no haría eso.
Pero el Espíritu Santo se levanta y dice, párate firme con esa palabra, quédate ahí con esa palabra. Y yo digo, sí, Señor, si eso, tú eres mi mejor amigo, tú eres el único al que yo, tú eres mi verdadero amigo, el único que me va a ayudar cuando esta vida se esté desvaneciendo, así que yo me quedaré contigo entonces, Señor. Aquí vengo, no es mi intención lastimar. Por favor, no me entiendan mal cuando yo estoy dándole duro a esas organizaciones y cosas. Mucho antes de que yo supiera algo de esto, toda mi vida yo le he dado duro. Nunca creí en eso, por esa razón yo nunca me uní a eso. Sí, muy bien. Gracias a Dios por haberme mantenido lejos de eso. Párrafo 89. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que dicen estar llenos del Espíritu y no lo son, sino mienten y yo haré que vengan. Se postren a tus pies. ¿No se acuerdan de la Virgen durmiente cuando ella se levantó? Ahora recuerden, ¿cómo era llamada? 10 de ellas salieron a recibir al esposo. ¿Es correcto eso? 5 eran prudentes, tenían aceite en sus lámparas. ¿Cuántos saben lo que significa el aceite en la Biblia? El Espíritu. Ahora, uno no podía decir, tú no estás santificada y yo no. Todas ellas estaban santificadas, cada una de ellas. Todas estaban santificadas, pero 5 de ellas eran lo suficiente prudentes para tener la sabiduría de revelación, para alcanzar esa puerta, ¿ven? Para ser llenas del Espíritu. Ellas tenían aceite en sus lámparas y las otras no tenían aceite. Y cuando ellas fueron despertadas, pues ellas llegaron hasta ellas, dijeron, oh, danos un poco de vuestro Espíritu Santo, aceite. Dadnos algo. Sí. Lo siento, hermana, solamente tengo suficiente para mí. Realmente no tengo nada de sobra. Párrafo 90, por último. Así que, y mientras él dijo, vayan a prepararse en oración, y mientras ellas fueron a conseguir un poco, vino el esposo y entraron a la cena de las bodas. Y ellas fueron dejadas fuera, donde pasarán por el período de tribulación. Observen un poco. Par de versículos más, y ustedes verán que ellas siguen adelante entrando al período de tribulación. Ven. Ahora, las durmientes. Seguiremos eso en la mañana. Sí, creo que sería un poco mejor si nos esperáramos para eso, porque ahora estamos llegando ca aquí casi a la hora. Muy bien, de terminar. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje. La Edad de Filadelfia, predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 10 de diciembre del año 1960. Continuamos, hermana Reina, confirma si puede continuar en los párrafos 91 al 95. Mil disculpas, no pudo entrar, hermana Reina. Hermana Edi, por favor, si fuera tan gentil, en los párrafos 91 al 95. Dios le bendiga, hermana Edi. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Continuamos con la lectura del mensaje La Edad de Filadelfia, párrafo 91. Ahora vamos a ver, he aquí yo, y encontraron que son mentirosos, que no tienen el Espíritu Santo. Solo una cosita aquí, por favor, mientras estamos todos juntos. Judas Iscariote, como dije anoche, era el hijo de perdición. La Biblia dice que él nació siendo el hijo de perdición. Entonces, cuando él... Y Jesucristo nació siendo el Hijo de Dios. Entonces, Dios vivió en Cristo. ¿Es correcto eso? Satanás vivió en Judas. Si él era el Hijo de Dios, nació siendo el Hijo de Dios, el Hijo de Dios encarnado. Entonces, Satanás nació siendo el Hijo de Perdición. Él era el encarnado, el Hijo de Perdición, Satanás, el diablo. 92. Ahora, si ustedes se fijan, él mismo se unió con Jesús y llegó a ser uno de ellos. ¿Ven? Ahora, la razón de que él hizo eso fue para hacer ese engaño de que él podía entrar en este día en la iglesia. Ahora, Jesús dijo, esas sinagogas son de Satanás, oh hermano,
hizo impacto eso? Ellas son sinagogas de Satanás. Eso es Judas, fingiendo ser un cristiano. ¿Cuál fue el propósito principal de Judas? Era dinero. El mayor esfuerzo de muchas de estas cosas hoy es por el dinero. Miren a las asambleas de Dios, construyendo un edificio de 6 millones de dólares aquí y enseñando. El Señor viene enseguida. O las bombas están en los hangares para hacernos volar en pedazos. Y construye un edificio de 6 millones de dólares. Oh, hermano. Bueno, rica y no tiene. Llegaremos a eso mañana en la noche. Ahora, si el Señor quiere. 93. Ahora, fíjense aquí. Oh, miren cómo las iglesias son grandes. Estas grandes organizaciones. Ellas ponen un fondo común, su dinero. Y, oh, misericordia. Ellas llegan a ser multibillo. Hasta tienen financieras, asociaciones de préstamo entre ellas y todo, prestando dinero y cosas. Las iglesias, hermano, eso no me parece que es apostólico. Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo, temen eso y llévense todo su dinero. No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy, en el nombre de Jesucristo. Eso es lo que él tenía, la revelación de eso. Te doy en el nombre de Jesucristo. Ponte de pie y anda. 94. Muy bien. Ahora nos damos cuenta aquí que ellos eran sinagogas de Satanás. Ahora, ¿cómo podían ser? Ahora, cuando Judas vino, ahora miren, más o menos en el tiempo en que Jesús vino a la escena, Judas vino a la escena. ¿Se fijaron en eso? Y más o menos en el tiempo en que Jesús se fue de la escena, Judas se fue de la escena. Más o menos en el tiempo en que el Espíritu Santo vino de nuevo a la escena. Judas vino de nuevo a la escena. El Espíritu de Anticristo para obrar y también los hijos de desobediencia. No haciendo caso de la Biblia, sino haciendo caso de la denominación. ¿Ven? Y ellos les hicieron una sinagoga. Y Jesús dijo aquí, es la sinagoga de Satanás. ¿Dónde? Está aquí abajo en esta edad. ¿Cómo es que comenzó aquí atrás? Por medio de una organización. Esa es la misma cosa que hizo aquí abajo. Una sinagoga de Satanás. ¿Lo entienden? La sinagoga de Satanás, dijo él, que dicen que están llenos del Espíritu. Ahora, ¿cómo podían decir eso? Judas, cuando él estaba aquí en la tierra, él se encontró con Jesús. Hizo una confesión que él era un creyente en Jesús y llegó a ser el tesorero, llevando todo el dinero. Es correcto eso. Todos ustedes saben eso. Ahora, si él creía en Jesucristo, él aceptó falsamente la justificación. ¿Es correcto eso? Romanos 5:1. Justificados por la fe. Eso es correcto. Muy bien. 95. Ahora, luego otra cosa en San Juan 17:17. Jesús lo santificó por medio de la verdad. Él dijo, tu palabra es la verdad. Y él era la palabra. Y él les dio potestad en contra de espíritus inmundos de salir y tener servicio de sanidad y echar fuera demonios y de hacer toda clase de milagros. Y cuando ellos regresaron, Judas con ellos, ahora observen, nazareno, metodista, wesleyano, regresaron regocijándose y muy contentos y alabando a Dios y gritando porque los diablos estaban sujetos a ellos. Y Jesús dijo, no os regocijéis porque los demonios se os sujetan, sino regocijaos de que vuestro nombre está escrito en el libro de la vida. Y recuerden, Judas era uno de ellos. ¿Ven? Él podía engañar a la iglesia hasta ese punto. Él ha trabajado por esas líneas, ustedes saben, pero cuando se trató de Pentecostés, él mostró sus colores. Eso es exactamente lo que él hizo en la primitiva. Es la iglesia metodista y lo que él hizo en la iglesia luterana y lo que él hizo en la iglesia nazarena. Y en las iglesias de Dios y demás. Llegó hasta la santificación. Cuando se trató del bautismo del Espíritu Santo, de hablar en lenguas y tener señales, maravillas, ellos lo condenaron. Amén. Dios le bendiga, hermanos.
Amén, hermana Edith, Dios le bendiga. Continuamos con la lectura de este mensaje, La Edad de Filadelfia, predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 10 de diciembre del año 1960. Voy a continuar en los párrafos 96. Dice: Ellos irán por la ruta de sanidad divina, por ustedes, seguro. Judas también lo hizo, ¿ven? Pero cuando hay muchas sanidades divinas por el camino hoy, hermano, se paran por 2 horas y dicen: Sus cosechas se les van a quemar. Si ustedes no les dan $60 cada noche, cada uno, y toda esa clase de cosas, ese es el diablo, seguro que lo es. Yo creo en sanidad divina con todo mi corazón, pero esa cosa es del diablo, absolutamente eso es del diablo. No me importa cuánto puedan hacer ustedes o cuánto más, Judas también echó fuera demonios. Jesús dijo, muchos vendrán a mí en aquel día, diciendo, Señor, Señor, no eché fuera demonios en tu nombre e hice grandes obras. Él dijo, si lo hicisteis, yo no sé nada al respecto. Apartaos de mí, hacedores de maldad, no os conocí, seguro. Oh, hermano, estrecha es la puerta y angosto el camino, pero pocos serán los que la hallen. Estamos hablando de esto, pocos. Porque estamos en la última edad donde tienen que ser solo unos pocos. Recíbanlo, por favor, mis hermanos. Párrafo 97. No piensen que yo estoy parado aquí. Yo preferiría, si fuera por mí, yo por mí pudiera comprometerme conmigo mismo y decir, vamos a tomar las asambleas de Dios o algún movimiento, unirnos a ellos y estar de acuerdo con ellos. Pero, oh, hermano, ay de mí si hiciera eso. Ay de mí. Yo sé que no debo hacer eso. Dios me enviará al infierno por hacer una cosa como esa. Sí, Señor. Si yo tengo que sellar mi testimonio con mi vida, yo lo tendré que sellar. Eso es todo. Porque hay algo en mí. Yo no pudiera hacer eso así como ninguna otra cosa en el mundo. Yo sé que esto es verdad. Y yo tengo que pararme por lo que es verdad. Y la Biblia lo respalda. Las organizaciones están en contra de ello, pero la Biblia dice que es correcto, sea la palabra de todo hombre mentira y la de él la verdad. Esa es la verdad. Eso es, solo quédense con eso. 98. Entrego la sinagoga de Satanás. Muy bien. Y ellos reconocerán, vengan a tus pies y reconozcan que yo te amé. Por cuanto has guardado las palabras de mi paciencia, yo también te guardaré en la hora de la prueba. Ahora observen, para mostrar que esta no es la edad metodista de la cual estoy hablando, sin embargo, es el traslape. Miren, ¿están listos para escuchar? Todos, escuchen bien ahora. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré ese pequeño remanente de la hora de la prueba, cuando la iglesia va a llegar a un punto en que ustedes tendrán que entrar en esta organización. O ser, usted lo va a tener, hermano. Eso es todo. O usted va a estar organizado o tomará la marca de la bestia. O tomará o usted lo va a organizar o va a entrar en la denominación, lo cual realmente viene la marca de la bestia. Porque es un boicot, ven. Venir sobre que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí, yo vengo pronto, retenga lo que tienes para que ninguno te quite tu corona. Párrafo 99. Ahora, esta gran prueba, la hora de la prueba que va a venir para probar al mundo entero, entra en la tribulación. En unos momentos lo veremos. Entra en la tribulación y la tribulación no vino en los días de Wesley. Así que, ¿en qué edad estamos? ¿Delante de qué es puesta esta puerta? Está entre la de Wesley y la. ¿A dónde se dirige la iglesia ahora? Y en la que ya está, a la edad de la Odisea. Pero este pequeño lugar aquí mismo durante los últimos 35, 40 años ha sido una puerta abierta, puesta delante de la gente para entrar y Dios tomará el remanente y lo sellará. Y ellos se pondrán tibios, los vomitará de su boca, la obra será acortada, la iglesia sube y aquí viene el anticristo entrando para destrucción. Perfecto, cuadra con toda la Biblia, en todo. Párrafo siguiente. Muy bien, ahora,
Y aquí está el aparecimiento de la Virgen Durmiente. También aquí prueba que la última de las edades de la iglesia se mueve a la primera parte de Pentecostés, porque ellas entran en la gran tribulación, la cual vendrá en la cual no vino en la edad de Wesley. Versículo 11. Muy bien, una corona de vida. El versículo 11 dice: He aquí, yo vengo pronto. ¿Qué? Rápidamente después de esto, ahora ven. He aquí, yo retén lo que tienes. Sigue aferrado a ello, para que ninguno te quite tu corona. ¿Qué es una corona? ¿Qué es una corona? Es una corona. Quiere decir que una tiene un dominio. Uno es un rey si uno es coronado, ¿ven? Y nosotros somos hijos de Dios cuando somos coronados con vida eterna. Y nuestro dominio es la tierra. Lo hizo reyes y sacerdotes para Dios. ¿Es correcto eso? Así que ahí lo tienen. 101. Y allá en la Nueva Jerusalén, ¿cómo es que los reyes de la tierra aún traen su gloria dentro de la ciudad allá? ¡Oh, es maravilloso! Permitan, si ustedes quieren tomar eso, ven, brillen así como estrellas, coronas. Y Daniel 12:3 da una descripción muy grande de eso, si ustedes quisieran anotarlo. Quizás tuviéramos tiempo solo por unos minutos para verlo. Veamos en Daniel lo que él dice aquí, en el capítulo 12 de Daniel. Muy bien, comencemos desde el principio, en el capítulo 12. En aquel tiempo se levantará Miguel, ven, oh, ustedes saben quién es, ¿eh? Ese se levantará el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia. ¿Qué es inmediatamente después de esto? Tribulación, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hayan escritos en el libro. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, y unos para vida eterna, la corona, y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud lo harán como las estrellas a perpetua eternidad. Oh, hermano, ahí está su corona, esa corona gloriosa de vida eterna. Una corona de vida eterna. Párrafo 102, el versículo 12, rápidamente antes de que nosotros, y entonces piensa que nos iremos después de eso. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios. Ahora, vamos a ver eso rápidamente porque ya me pasé 5 minutos del tiempo, pero ustedes pueden dormir un poquito más en la mañana. No es así, mamá, usted déjelo dormir. Usted se levanta bien, pero a papá le cuesta un poco levantarse. Pero usted déjelo dormir un poquito más. Levántese muy quietamente y hágase su café o lo que sea y él va a estar de buen humor. Párrafo 103. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios. Oh, tomémoslo palabra por un momento. ¿Tendrían paciencia conmigo todo ese tiempo? Solo un poquito. Yo sé que hace calor y ustedes saben que también aquí arriba hace calor, pero vamos a ver. Yo haré, el que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios. Columna, una columna o un fundamento. Fundamento en el templo de la casa o la casa de Dios. El templo de mi Dios. Oh, la casa de mi Dios es una columna, el fundamento. Estos son los que tomaron la palabra que oyeron, el versículo 8, y regresaron al fundamento. Párrafo 104. Ahora veamos Efesios 2, 19. Allá en la iglesia de Éfeso, ustedes saben, ustedes temen, tienen que regresar a Éfeso. Ese fue el principio. ¿Es correcto eso? Muy bien, regresemos a Éfeso donde estaba Pablo, la iglesia que él estableció. Y veamos ahora dónde estamos. Muy bien, la iglesia de Éfeso. Regresemos ahora y veamos qué es este fundamento allá atrás y veamos lo que Pablo dijo acerca del fundamento allá en esa primera edad de la iglesia. Ahora él está hablándole a los efesios. Así que yo no sois extranjeros, ya no sois extranjeros o advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los luteranos. Ahora, esperen, me confundí, ¿no es así? Pero edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo. Párrafo 105.
Todo entró por la puerta, Jesús, y al que venciere yo lo haré columna, en otras palabras, parte del fundamento. ¿Qué le daré? Yo pondré en él la doctrina de los apóstoles y profetas del principio y le daré la revelación que dijeron los profetas de él. Él es consejero, príncipe de paz, Dios fuerte, Padre eterno. Eso es lo que ellos dijeron, los profetas, los apóstoles y al que venciere todas estas sinagogas de Satanás, manteniéndose libre y mirando directamente a la puerta. Yo lo haré una columna, yo lo pondré otra vez en el fundamento de mi palabra en la casa de mi Dios. Oh, yo le pondré allí mismo en esa columna, en el fundamento donde se quedan en la palabra. Amén. Me gusta eso, hermano, eso es bueno. Quizás actúe raro yo, pero me siento muy. Muy bien. Párrafo 106, por último. Lo haré a él, al que vence, lo haré a él, columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. ¿Qué es eso? Si él es una columna, él nunca más va a salir. Él es la novia. Eso es correcto. Como la tenía a la edad de Éfeso, como Pablo les enseñó en Hechos. Ahora, esperen un momento. Si ustedes van a hacer columnas, tenía otra estructura. Escritura aquí que les quiero dar antes de que lleguemos a la novia. Ahora, si él va a ser columna, ustedes van a regresar a Éfeso, ustedes van a regresar a la edad en la que estaba Pablo. Y Pablo, el ángel de Éfeso, que fue el principio de la iglesia, el fundamento, él les enseñó que si ellos fueron bautizados de cualquier otra manera, aparte del nombre de Jesucristo, tenían que ser bautizados de nuevo. Eso es correcto. Hechos 19, 5, 19 o 19, 5, mejor dicho. En Gálatas 1, 8, él dijo, si un ángel enseñare alguna otra cosa, sea anatema. Amén, mis amados hermanos. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje de la Edad de Filadelfia, predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 10 de diciembre del año 1960. Para concluir, hermana Edith, Dios le bendiga. En los párrafos 107 al 118. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Continuamos con la lectura del mensaje de la Edad de Filadelfia. Párrafo 107. También ellos eran la novia que estaba en el templo. Ahora vamos al capítulo 7 de Apocalipsis. Veamos si ellos eran la novia. El capítulo 7 de Apocalipsis. Ahora, yo pudiera. Estamos hablando aquí del remanente de Israel, los 144.000 y demás. Pero vamos a saltar eso un poco y vayamos aquí como al versículo 12, diciendo, es un servicio pentecostal allí. Esta es la gente que estaba, ven, bueno, empezaremos aquí en el versículo 9. Porque lo primero es a Israel y hubo 144.000 de ellos sellados, a lo cual llegaremos mañana. Y después de estos miré, y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar. 108. Ahora recuerden, del 4 al 8 es Israel, los cuales eran los eunucos, los guardias del templo. ¿Ven? Lo veremos en la mañana, si el Señor quiere. Ahora, ven ustedes, y todos ellos son 12 tribus. La tribu de Judá. Él selló 12. Rubén, él selló 12. De Gad, él selló 12. Y Leví, y Zabulón, y Benjamín, 12. ¿Y cuántas tribus de Israel hay? La congregación contesta 12. Bueno, ¿cuánto es 12 por 12? 144.000. Y todos ellos eran los hijos de Israel. Juan las conocía, a cada una. Él era judío. 109. Después de esto, he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar. Aquí vienen los gentiles, de todas naciones, tribus, lenguas, que estaban delante de Dios y del Cordero, vestidos con ropas blancas y con palmas en la mano. Esas son esas pobres criaturas allá atrás que murieron, y los leones se los comieron y todo lo demás. Por este evangelio del Espíritu Santo que siguió goteando con sangre, millares de millares de niños pequeños con sus cabezas estrelladas en las calles y todo lo demás. Allí están parados, vestidos con ropas blancas y con palmas en sus manos, oh hermano. Y ellos clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Salvación pertenece a nuestro Dios que se sienta en el trono, al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los cuatro seres vivientes. Se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios.
Escuchen si ustedes no creen que este es un servicio pentecostal, diciendo amén, las bendiciones, la gloria, la sabiduría, la acción de gracias, la honra, el poder, la fortaleza, sean para nuestro Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Phew, suena como que tuvieron una reunión de campamento allí, ¿no es así? 110. Uno de los ancianos que habló preguntándome o diciendo, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde vienen? Ahora tú eres judío, tú conocías a todas las 12 tribus. Ahora, ¿quiénes son estos? ¿De dónde vinieron? Ellos están vestidos de ropas blancas. ¿De dónde vinieron? No es la tribu de Benjamín y las otras. ¿Quiénes son estos que están aquí? Y Juan también se preguntaba al respecto. Yo le dije, Señor, tú lo sabes. No, no sé. Yo, ven. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios, delante de la casa, y les servirán día y noche en el templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Parece que pasaron un poco de hambre, ¿verdad? Ya no tendrán hambre, gloria, ni tendrán sed. Y el sol no caerá más sobre ellos, o calor alguno. Porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará, y los guiará a las fuentes de agua, y Dios enjuagará toda lágrima de los ojos de ellos. Ahí está él, ahí está la novia. Oh, hermano, qué hermoso, la novia. Sí, entonces, vamos a ver lo que él dice aquí ahora, para estar seguro que no se nos pase ahora el 12. El que venciere será columna en el templo de mi Dios. Ya no saldrá de allí. La novia parada allí con el novio. Oh, sí. Hubiéramos tenido tiempo para ver eso. Allá lo tengo para el libro. En Apocalipsis dice, todos los reyes de la tierra traerán su honor a ella. En tipo, eso es como la tribu de Leví. Todo el resto de ellos le pagaron diezmo a él. ¿Ven ustedes? De una luna nueva a otra, de un día de reposo a otro. Ellos fueron a adorar. ¡Qué gran día será! Muy bien. Vamos a ver. Ya no saldrá de allí. Muy bien. 102. Columna en el templo de mi Dios. Y escribiré sobre el nombre de mi Dios. Ahora. Escribiré sobre él el nombre de mi Dios. Ahora, ¿cuál es el nombre de Dios? Jesús. Si ustedes quieren anotar esto, se nos está haciendo tarde. Jesús, Efesios 3:15 dice, en los cielos y en la tierra, todo toma el nombre de Jesús. ¿Ven ustedes? Muy bien, ahora, muy bien. Y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, pondré sobre él. Oh, si lo ven, todo es el mismo nombre, si ya lo captaron. ¿Ven? ¿Ven? Pondré sobre él el nombre de la ciudad de mi Dios, la ciudad. Él sigue adelante y dice, la cual es la nueva Jerusalén. ¿Ven? La nueva Jerusalén. Pondré sobre él la nueva Jerusalén. Ahora, la novia o la iglesia es la nueva Jerusalén. ¿Cuántos saben eso? La iglesia misma es la nueva Jerusalén. ¿Creen eso? Probémoslo. Apocalipsis 21. Creo que es. Muy bien. Vamos a ver aquí atrás para poderles mostrar. La Biblia dice, examinadlo todo. ¿Ven? Ahora, Apocalipsis 21. O escuchen esto, escuchen, escuchen. Esto, si quieren ver lo que esta nueva ciudad de él, el nombre de Dios es. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. La nueva iglesia es la iglesia gentil, la novia es gentil y los gentiles tienen su nombre. Él tomó un pueblo de los gentiles por causa de su nombre. ¿Creen eso? Si no lo creen, abran a Hechos 15:14 y entérense. Hechos 15:14, si desean abrir allí por un segundo y vamos. Luego ustedes, Hechos capítulo 15 y el versículo 14. Yo creo que lo encontraremos. Entonces casi estaremos listos para terminar. Hechos 15, el versículo 14. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo, varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles.
para tomar de ellos pueblo para su nombre. Muy bien, allí está ella. Oh, 114. Ahora pienso que con eso casi llegamos a lo último de ella. Y ahora vamos a terminar diciendo que esto es él. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, los cuales son el mismo, Jesús, Jesús, Jesús. La novia casada con Jesús, la hace la señora Jesús y demás. ¿Ven? Hay mujeres muy buenas en este edificio esta noche, muy buenas. Pero hay una de ellas que es mía. Ella tiene mi nombre. Espero que hayan entendido eso. Ella lleva mi nombre. Así también lo hará su novia. Muy bien. 115. Escribiré sobre él el nombre de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende, o la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende de Dios, del cielo, de mi Dios, y mi nombre nuevo. Vale más que deje eso en paz, ¿verdad? Muy bien, fíjense. Él, ahí es singular. Ahora, si ustedes regresan a Apocalipsis 2, 17, un momento, solo para repasarlo por un segundo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca. Y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. ¿No le aman? ¿No es maravilloso él? Yo le amo porque él a mí me amó y me compró mi salvación allá en la cruz. Ustedes saben, me encanta cantar en el espíritu después de una reunión donde le dan duro a uno y de todo. ¿Y a ustedes? Oh, cómo me gusta entrar entonces en el espíritu. La palabra, ¿ven? La palabra ya ha caído. Ahora, la única cosa que ella necesita es un poco de humedad. ¿Ven? Algunas alabanzas. Luego y empieza a crecer. ¿Ven ustedes? Oh, ¿no lo aman? Levantemos nuestras manos y cantemos eso. Yo le amo, porque él a mí me amó y me compró mi salvación allá en la cruz. 117. O inclinemos nuestros rostros y digamos, Padre, te amamos, oh cuánto te amamos. Te agradecemos tanto, Señor. Oh, nuestros pobres corazones humanos no pueden expresar lo que sentimos dentro de nosotros, de cómo tú nos has lavado en tu propia sangre. Éramos extranjeros, Señor, nosotros amábamos las cosas del mundo y estábamos todos enredados allá afuera en las cosas del mundo. Y tú descendiste por tu gracia y extendiste tus propias manos santas a la suciedad del pecado en que estábamos. Nos sacaste fuera. Nos escogiste, nos lavaste, nos limpiaste, pusiste un espíritu nuevo en nosotros y pusiste nuestra mira en las cosas de arriba. ¿Cuánto te amamos, Señor? En esta edad engañosa que no queda ninguna otra cosa en el mundo para nosotros, Señor. No queda nada para el mundo. Está en el tiempo del fin. Vemos por medio de la Biblia, cada edad ha pasado. Estamos ahora en el fin, terminándose rápidamente. No pasará mucho tiempo para que Jesús venga en camino. Oh Dios, enciende nuestros corazones. No permitas que nos quedemos quietos. Yo pienso, ¿qué haría el gran San Juan si él estuviera aquí esta noche y mirara cómo están las cosas? ¿Cómo es que él, a ese hombre, lo tendrían en la cárcel antes del amanecer? Él estaría aquí afuera diciéndole a la gente que se preparara para la venida del Señor. 118. En esta hora, Señor, hay muchos enfermos porque hay aquí pañuelos y peticiones. Ruego que tú sanes a cada uno de ellos, Padre. Sabemos que eso es una parte de tu ministerio que tú probaste infaliblemente que es la verdad. Las señales siguiendo a los creyentes del cuerpo del Pablo tomaron pañuelos y delantales y lo enviaron a los enfermos. Y espíritus inmundos salieron de ellos y eran sanados porque la gente creía en el Dios viviente. Concédelo otra vez esta noche, Padre, mientras te los encomiendo a ti por medio de Jesucristo. Y ahora, Señor, ruego que tú tomes nuestras almas en tu mano. Lávanos, plánchanos, porque dice que tú vienes por una iglesia sin mancha ni arruga. Permite que la plancha caliente del Espíritu Santo nos quite todas las arrugas planchándonos. Y estamos listos, esperando la venida del Hijo del Hombre.
Ahora, Padre, rogamos que tus bendiciones reposen sobre nosotros. Adora con nosotros, Padre. Te adoramos. Nos ponemos de pie esta noche y te damos nuestros corazones, nosotros. Amén. Dios le bendiga, hermano. Amén, hermana, Dios le bendiga, mis amados hermanos y hermanas. Hemos concluido con este glorioso mensaje, La Edad de Filadelfia, la Sexta Edad, predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 10 de diciembre del año 1960, que quede bien plasmado en cada uno de vuestros corazones. Amén, hermanos y hermanas, de inmediato vamos a tener el privilegio, la satisfacción, el gozo, la alegría de continuar con este compañerismo. Nuestro siguiente mensaje a lecturar se titula, siguiendo el orden cronológico, Las 10 vírgenes y los 144.000, predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 11 de diciembre del año 1960, esta es en la mañana. Iniciamos este nuevo mensaje. Párrafo 1 dice, Buenos días, estoy tan contento de estar aquí otra vez esta mañana en el servicio del Señor. Mal tiempo afuera, pero oh, está muy bien adentro. Esta es una ocasión en la que podemos decir que es bueno el estar adentro mirando hacia afuera. ¿No es así? Estar afuera mirando hacia adentro. Tuve un buen descanso anoche y me siento mucho mejor esta mañana. Y pasamos un tiempo maravilloso anoche. ¿No es así? ¡Un tiempo maravilloso! Y aprecio eso. Tuvimos el servicio. Pareció que fue como uno que tuvimos en Shiverport. Es casi una continuación de la dirección del Espíritu todo el tiempo. Así que estamos muy contentos y tan agradecidos con Dios por su bondad y su misericordia. Y por ustedes que entregan su espíritu a Él en cooperación para que Él nos pueda guiar y dirigir. Párrafo 2. ¿Ven? Si uno tiene una audiencia que está resintiendo el Espíritu Santo, ni siquiera velará. Uno tiene que tener algo que obren juntos. Estaban juntos todos unánimes. Y después vino un sonido del cielo. ¿Ven? Bien, pero cuando uno tiene, no importa cuánto yo haya orado y haya estado día y noche estudiando y orando ante el Señor, entro aquí, quizás esté la unción sobre mí, subo aquí y siento ese resentimiento. ¿Ven? Él solo, eso lo contrista a Él inmediatamente. Él no revelará nada. Pero cuando uno viene aquí bajo la unción y siente su audiencia bajo la unción, entonces es cuando el Espíritu Santo empieza a obrar y Él empieza a moverse y a hacer grandes cosas para nosotros. ¿Ven? Párrafo 3. Todavía no he hablado con el pastor acerca de oí solo creer y así que entré corriendo a ver lo que él tenía planeado para esta mañana. Ahora, hermano Neville, se me ocurre esto. Yo empezaré en esta pequeña clase y si termina como a las 11, bien, usted toma el lugar y empieza a predicar. ¿Qué le parece? El hermano Neville dice, sí, no perturbe para nada la unción. Siga adelante. El hermano Branham dice, yo creo que la unción está aquí atrás también. La unción está también aquí atrás. Él es un... Párrafo 4. El hermano Neville siempre por los forasteros que quizás nunca antes han estado aquí. Él es, no diciendo en su cara, pero una persona bondadosa. Siempre ha sido así. Él siempre lee vive esa escritura, prefiriéndonos los unos a los otros. Siempre en Cristo y siempre prefiriendo. Y desde que lo conozco ha sido así. No desde que ha estado aquí en el tabernáculo, sino desde que lo conozco, y eso es desde hace muchos años.
Creo que la primera vez que recuerdo haber visto al hermano Neville en conocerlo, fui a oírlo predicar en una ocasión allá en la iglesia metodista. Él, allá en Ward Park, hace muchos, muchos años. Calculo que fue hace 20 años, calculo, o más que lo conocí. Entonces él ha trabajado también, yo creo hasta recientemente, él siempre ha trabajado en la silvicultura y cosas allá en Herringville, de donde él es, y trabajaba para mantenerse. Aparte de eso, predicaba. Así como hice en mi vida también hasta recientemente, y luego llegamos a un punto en que ya no podíamos hacer nada más sino esto. Así que estoy contento por nuestro nuevo jefe. ¿No lo está usted, hermano Neville? Sí, señor, en verdad me gusta. Sí, señor, yo estoy tan satisfecho con él. Párrafo 5. Y ahora creo que van a omitir las clases de la escuela dominical. Sí, la clase de la escuela dominical para los niños. Van a omitirla porque el salón está, quitaron las divisiones, así que eso permite que la iglesia se extienda hasta atrás. Párrafo 6. Ahora, esta noche vamos a ver la última gran edad de esto, la Odisea. Y anoche tomamos la edad de Filadelfia y entramos al principio de la edad de la Odisea y el traslape. Y entonces esos grandes misterios que Dios comenzó a revelarnos entre esas edades, la puerta abierta y poca fuerza, retuviste mi palabra, tienes mi nombre, todas esas pequeñas cosas allí, cómo Dios maravillosamente nos las hizo reales, por la cual estamos muy, muy agradecidos. Párrafo 7. Y no se olviden, si hay visitantes entre nosotros que tienen gente enferma, vamos a tener oración por los enfermos el próximo domingo, dentro de una semana, y eso, si el Señor quiere, y eso será. Ustedes notan que siempre me gusta decir eso, si el Señor quiere. La Biblia dice que hagamos eso, si el Señor quiere. Todavía no sabemos, Él nunca me ha dicho que yo voy a estar aquí y que la iglesia va a estar aquí y que todos vamos a estar aquí o lo que sea. Entonces, si es su voluntad, vamos a estar aquí. Ven, si no es su voluntad, por supuesto, no vamos a estar. Párrafo 8. El hermano Neville lo estará anunciando continuamente en su emisión de radio y otros diferentes, supongo, el hermano aquí y los que tienen la radio emisión. Y luego vengan lo más temprano que puedan el domingo por la mañana, porque estamos esperando aquí una buena cantidad de personas por las que se ha de orar. Y queremos venir, veamos, yo, si hay un gran grupo como este, siempre es mejor tener tarjetas de oración porque están tan apretados. Ustedes, solo uno empujando al otro y cosas como esas. Yo pienso que si uno lo tiene ordenadamente para que vengan de uno en uno, eso hace, reduce la confusión entre la gente, ustedes saben. Y entonces solo ustedes ni siquiera se tienen que levantar hasta que su tarjeta es llamada. Solo quédense sentados allí donde usted está, si está enfermo, si se siente mal, y no tendrá que pararse en una línea larga. Solo cuando sea llamada su tarjeta, venga acá arriba y que se ore por usted, y se baja. Y otro sube, y así sucesivamente. Me gusta eso mucho más. Yo normalmente hago que los muchachos pongan algunas sillas, por si alguno se siente mal mientras está esperando. Llamamos unas cuantas a la vez. Si se sienten mal, pues solo déjenlos. Déjenlos que esperen allí en sus sillas hasta, o que se sienten en la silla hasta que su número es llamado, hasta que se pueda orar por ellos. Párrafo 9. Y yo sí creo en sanidad divina. Esa es una de las grandes doctrinas de la Biblia. Pero sanidad divina tiene más que solo sanidad divina. La sanidad divina solo dice que hay un Dios que viene otra vez. ¿De qué habla la sanidad divina? Son las arras de nuestra resurrección. Si no hay sanidad divina, entonces no hay resurrección. ¿Ve? Y si no hay Espíritu Santo ahora para bautizarlos, no hay vida eterna en el mundo venidero. La Biblia dice, estas son las arras de nuestra salvación. ¿Y saben ustedes qué son las arras? Es el pago inicial. Ven, si usted ve, van y pagan cada, digamos que ustedes compraron una granja, querían 10 mil dólares por ella y ustedes pagaron 2 mil esas con sus arras en dinero. Le llaman las arras. Ahora, si este bautismo del Espíritu Santo es solo las arras de lo que viene, oh, ¿qué será cuando tengamos el precio total?
será glorioso. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Hemos iniciado un nuevo mensaje titulado Las 10 vírgenes y los 144.000, predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos de América, día 11 de diciembre del año 1960. Continuamos, hermana Reina, en los párrafos 11 al 15. Amén. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Continuando con la lectura del mensaje, las 10 vírgenes los 100, el hombre tiene. No me escuchan. Muy baja. Amén. Mil disculpas, mis amados hermanos y hermanas. Vamos a continuar con este mensaje, las 10 vírgenes y los 144.000. Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 11 de diciembre del año 1960. Párrafo 10. Ahora esta mañana vamos a tratar de ligar y el Señor quiere algunas de esas cosas de entre las edades de la iglesia. Estas aquí mismo, hay algo que entra, los 144.000, el remanente, la Virgen durmiente, la Virgen prudente y el sello del Espíritu Santo. La marca de la bestia, todas esas cosas solo es el fin de la edad y todo cae aquí en un lugar. Así que por lo tanto deberíamos de tomar el resto del invierno para sacar esto, pero nosotros para tomar el libro de Apocalipsis y ver cómo se liga todo. Párrafo 11. ¿Notó alguna vez que la civilización viajó de la misma manera, señor Wood? Es esto, el hombre tiene sus mismos sentidos. Él tiene seis sentidos, o cinco sentidos, mejor dicho, que él ha tenido desde que él vino a la Tierra hace 6.000 años. Pero aquí en la última, solo en la última partecita, en los últimos 100 años, oh, él venía allá atrás, avanzando lentamente en una carreta de bueyes. Pero de esa carreta de bueyes, en los últimos 100 años, él pasó de una carreta de bueyes a un cohete que vuelve cerca de 2.000 millas por hora, cerca de 3.200 kilómetros por hora. Así de rápido él ha progresado de la carretera de bueyes al cohete. Y miren, eso solo ha sido en los últimos años, pues yo diría que no hace más de 50 años. Párrafo 12. Cuando yo era un niñito acá en Utica, Peique, había un hombre llamado Elmer Frank que vivía acá. Él es como un abogado. Él se casó con una joven allá por el camino donde mi papá trabajaba para su papá. El nombre de ella era Lucille, y él tenía alguna clase de automóvil que tenía una manivela. Uno se ponía a un lado y luego lo hacía arrancar con la manivela de esta manera, y solo tenía un cambio de velocidad. Y tenía por bocina una casa grande de hule, y uno lo hacía sonar de esta manera, y ellos decían que esa cosa podía alcanzar la extraordinaria velocidad de 19 millas por hora, 30 kilómetros por hora. Ahora, papá fue y consiguió algo de arena en la carreta y para llevarla allá arriba y la puso en costales para mantenerlo en la tierra, para ver si en verdad llegaba a 19 millas por hora. ¿Ven? Pero deberían haber sido los caminos. Ajá, solo podía ir como 10 de esta manera y 9 para arriba y para abajo de esta manera. ¿Ven? Así que al juntarlo uno tenía 19 millas por hora. Párrafo 13. Recuerdo que a todos nosotros, los niños, mamá nos lavaba a todos. Entonces éramos como 5. Nos subíamos a la cerca para oírlo. Lo oíamos venir desde muy lejos por acá abajo.
haciéndolo rum, 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 rum. Todos se paraban y agarraban sus caballos y se salían de su carretera, perdón, de su carreta, y los detenían de esta manera. Ustedes saben, esa cosa que venía por el camino, oh, era una cosa extraordinaria. Y yo solo pienso, eso fue allá. Yo tenía como 7 años de edad. Ven, como eso fue como en 1914. Y solo piensen cómo han cambiado las cosas desde entonces. Y ven, y ha sido en los últimos 40 años o algo así. Y miren, él tuvo 6.000 años para hacer todo eso aquí mismo. Porque la Biblia dice que él lo haría de esa manera. En los últimos días correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Párrafo 14. ¿Han pensado alguna vez en Nahum? Cuando él vio la autopista Outer Drive en Chicago hace 4.000 años, él dijo, con estruendo rodarán por las calles. Ahora, he estado en los países antiguos donde ellos tenían sus calles como en Oslo y diferentes lugares. Casi no hay lugar para caminar. Es solo lo suficientemente grande para que pase un carro en su ciudad. Pero probablemente la distancia sería como de aquí a esa pared. Es lo más ancho que eran sus calles. Solo lo suficientemente ancho para que un carro pasase por la calle. Bueno, ven. Nahum dijo que eran calles. En el hebreo se puso la palabra rechof, que significa calle ancha. Y dijo, correrán como relámpago estos carruajes y su aspecto será como antorchas encendidas. Esas son las luces de ellos. Y dice, con estruendo rodarán los accidentes. Ese profeta se elevó sobre el tiempo y miró muy allá por 4.000 años y vio venir eso. Piensen en eso. Inspiración. Párrafo 15. Pero estamos en el tiempo del fin, amigos. Es solo, y también la escritura, siendo que todas estas cosas están sucediendo. Todas las escrituras están aquí en este tiempo final, aquí mismo. Y yo pensé esta mañana que si Dios nos ayudaba, ligaríamos en estas, algunas de estas cosas, y veríamos todas las que pudiéramos. Y luego esta noche, esa gran última edad, de la edad de la Odisea, ¿cómo recibió su mensaje? Y entonces sigue adelante e ignora su mensaje, entrando directamente en una condición tibia que Dios vomita de su boca. Ven, en otras palabras, eso hace que él se aferre de mí, enferme de su estómago, aún de pensar en eso. Te vomitaré de mi boca, dijo él. Párrafo 16. Ahora tengo algunas escrituras anotadas aquí a las que me gustaría referirme esta mañana. Pero me pregunto si sería demasiado duro para nosotros ponernos de pie solo por un momento para orar. Nuestro misericordioso Padre Celestial, al venir otra vez esta mañana en este día de reposo, y afuera la lluvia empezó a caer y el viento frío y helado a soplar, pero estamos tan contentos de que tenemos un techo sobre nuestra cabeza hoy, que tenemos un lugarcito y todavía una nación donde podemos venir y adorar a Dios de cualquier manera que nuestra conciencia nos diga que adoremos. Luego vemos en tu palabra que esto no va a durar mucho. Así que, Padre, rogamos que tú nos unjas especialmente hoy para que podamos obtener lo mejor de esto que hay para que nosotros lo obtengamos y que estemos preparados para las horas que están por delante cuando no podemos hacer esto. No sabemos cuánto tiempo más, puede ser en semanas, meses o años, no sabemos, pero algún día no podremos hacer esto. Así que rogamos, Padre, que tú nos guardes bajo tu dirección divina y que nuestros pensamientos puedan estar en ti y sean gratas las meditaciones de nuestro corazón delante de ti, oh Señor. Perdona nuestros pecados. Te pedimos eso al confesártelos a ti que hemos pecado y errado del camino. Y no somos dignos de ser llamados tuyos. Solo haznos tus jornaleros, Señor. Y estaremos dispuestos a hacer cualquier cosa que tú nos digas que hagamos, cualquier tarea que se nos dé. Estamos dispuestos a hacerlo.
Solo recíbenos dentro de tu reino, Señor, que podamos trabajar en esta y la gran tremenda hora que está encarando al mundo. Bendícenos ahora con tu presencia. Enséñanos por medio de tu Espíritu Santo y recibe gloria del hecho de que estemos aquí reunidos, porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Párrafo 17. Ahora me gustaría reconocer a cada uno de mis amigos de aquí. He estado fijamente alrededor esta mañana. Es muy difícil aquí en la noche. Nuestra luz está detrás de esos lugares que cuelgan y no deja ver a la gente. Y es algo difícil ver de aquí, de este púlpito en la noche y también en el día. Veo a muchos de nuestros amigos que son de diferentes partes del país, a los que puedo reconocer mejor hoy que lo que puedo de noche. Y serían muchos para tratar de mencionarlos a todos, pero quiero que sepan que ciertamente los aprecio. Y después de todo esto tan cortante y demás, como lo he tenido que hacer en las Escrituras para traer la verdad, no lo que yo quería hacer, pero lo que Dios tiene escrito aquí que hagamos, ¿ven? Y luego eso es. Y sin embargo veo a muchos de mis hermanos que pertenecen a organizaciones y demás, aún sentados conmigo, así que los aprecio muchísimo. Que Dios siempre los bendiga y los ayude, es mi oración. Párrafo 18. Y ahora el hermano Sprigg dice, hermano Branham. Sí, hermano, si yo pudiera tener el permiso de la iglesia para hablar en nombre de todo el pueblo aquí, queremos que sepa que lo apreciamos. Gracias, hermano Sprigg. Y lo amamos. Gracias, hermano Sprigg. Y estamos orando por la gracia para pasar por las cosas que usted tenga que pasar para que podamos pararnos a su lado. Gracias, hermano Sprigg. La congregación dice amén. Gracias, iglesia. Es muy amable de parte de ustedes del decir eso. Yo aprecio eso muchísimo. Párrafo 19. Alguien estaba diciendo anoche acerca de, creo que era el hermano Fried el que me llamó y dijo acerca de la visión o el sueño que algún hermano tuvo, que lo contó poco antes de irnos anoche. Me vio parado en el arco de la tierra y una nube oscura se venía retumbando, persiguiéndome. Sí, que él me está persiguiendo. Pero eso, siempre y cuando él no va a poder hacerlo hasta que Dios haya terminado. Y entonces será tiempo de que me vaya. Así que, pero yo pienso en esto, de nunca ser grande. No, yo no quiero serlo, ¿ven? Pero pienso en el Salmo de Vida. Todas las vidas de grandes hombres nos recuerdan. ¿Ven lo que hizo Pablo, lo que hizo Ireneo, lo que hizo Lutero, lo que hizo Wesley, o lo que hizo San Martín y lo que hicieron ellos? Y todas las vidas de grandes hombres nos recuerdan que podemos hacer nuestras vidas sublimes al partir, dejar detrás de nosotros huellas en las arenas del tiempo, huellas que quizás otro, mientras navega sobre el solemne mar de la vida, porque después de que me vaya, ven, que parta. Algún hermano desanimado y naufragado, que tome uno de estos libros para leerlo y viendo, tome ánimo de nuevo. Eso es. Levantémonos entonces y actuemos con un corazón para cualquier lucha. Me gusta eso. ¿Y ustedes? No sean como ganado tonto que es conducido. Tenía que ser conducido a ello. Mas sean héroes en lucha. Eso me gusta. Párrafo 20. Párrafo 20. Ahora, yo tenía un hermanito, Georgi, solía tener aquel que le gustaba. Lo tuvimos en su servicio fúnebre. Yo me sentaba y citaba el Salmo de Vida, ustedes saben, y él se sentaba y citaba cruzando la barrera. Ven, ustedes han oído eso. Puesta del sol y estrella del atardecer, y una llamada clara para mí, y que no haya gemido en la barrera. Cuando salga el mar, ustedes lo han oído muchas veces, porque todo fuera es movido con tiempo y espacio. Las inundaciones me pueden llevar a lejos, pero espero ver a mi piloto cara a cara cuando haya cruzado la barrera. Estoy seguro que él lo hizo cuando cruzó la barrera. Y así que, y entonces la mía es partiendo, dejar detrás de mí huellas en las arenas del tiempo. Otros al verlas puedan venir.
tomen ánimo y sigan adelante, porque algún gran día Jesús vendrá y sobre eso vamos a estudiar esta mañana. Todo habrá terminado entonces. Amén. Confirme, hermana Edith, para que continúen los párrafos 21 al 30. Continuamos. No pudo entrar la hermana Edith. Párrafo 21 dice, ahora yo pensé esta mañana, no vamos a poder en estos mensajes de la iglesia. Ahora quizás, si el Señor quiere, pronto pudiera tener otra pequeña serie de servicios sobre la iglesia verdadera y la falsa, desde Génesis, llevándolo a través de la Biblia y hasta pasar por Apocalipsis. Las dos iglesias, exactamente lo que van a hacer. Y luego quizás algún día cuando nosotros, si el Señor quiere, edifiquemos la iglesia para que ustedes tengan un poco más de lugar para sentarse. Ustedes se sorprenderían de cuántos han llamado y han dicho algo así. Ellos solo pasan en sus carros y está todo lleno. Así que ellos siguen adelante, ¿ven? Y así que ellos no tenemos el espacio. Y quizás como algún en el verano, cuando es tiempo caluroso o algo, cuando conseguimos del gimnasio de la escuela secundaria o algo, sería bueno tomar el libro de Apocalipsis entonces, o algo, o el libro de Daniel y Apocalipsis, y juntarlos para así poder conseguirlo. Párrafo 22. Ahora, nunca llegamos a tratar sobre el pueblo judío. Los judíos eran. Ahora, como dije en la edad de oscurantismo de 1500, la jerarquía católica, cuando se estaban estableciendo, unieron a la iglesia y al Estado. Ese fue el posmilenio. Ellos pensaron que ellos estaban sin lugar a dudas en el milenio porque la iglesia había recibido su vicario, uno como Cristo para sentarse en un trono, y se había unido con la iglesia y el Estado. Todo había llegado a estar bien y que el gran milenio estaba aconteciendo. Ellos todavía creen eso, pero ese es un error, porque el milenio no puede venir, no puede ser introducido sin la venida de Cristo. Cristo introduce el milenio. Él es el hijo de prosperidad, y cuando Él venga, entonces van a haber 1000 años, y cuando eso sea, será el rapto de la iglesia, subirá y después el retorno de Cristo. Y recuerden ahora ¿cuál es la siguiente cosa que estamos esperando? El rapto de la iglesia. Párrafo 23. Ahora, no confundan el rapto de la iglesia y el juicio del trono blanco, porque en el rapto de la iglesia no hay juicio, ¿ven? Ustedes ya lo enfrentaron aquí abajo. Eso es correcto, porque los que están en Cristo son libres de juicio. Jesús dijo, el que oye mis palabras y cree al que me envió tiene vida eterna y nunca vendrá a juicio, mas ha pasado de muerte a vida. ¿Cómo hacemos eso? Venimos a Cristo y somos bautizados en un cuerpo. Primera de Corintios 12, un cuerpo. Somos bautizados en el cuerpo de Jesucristo y Dios ya ha juzgado ese cuerpo. Él no nos podría someter a juicio otra vez porque Él ya juzgó ese cuerpo. Y por el permiso y gracia de Cristo, Él nos mete en el mismo. Primera de Corintios 12, por un solo espíritu somos todos bautizados en ese único cuerpo. Y somos libres de todo juicio, porque Él ya se sometió al juicio. ¡Oh, no! Están muy agradecidos por Él. Él llevó los juicios por nosotros. ¡No más juicio! Pero los que rehúsan entrar en Él, ese cuerpo, el cuerpo místico, ¿cómo entramos en Él? ¿Por medio de estrechar las manos? No. ¿Por carta? No. ¿Por alguna clase de bautismo en agua? No. ¿Por un Espíritu Santo? Somos todos bautizados en ese cuerpo. Párrafo 24. Ahora recuerden, vamos a tratar sobre eso detalladamente esta mañana. Ustedes o están en ese cuerpo o fuera de ese cuerpo. No hay términos medios en eso. No hay cristianos medio buenos. Y ustedes o son cristianos o no son cristianos. No hay pájaro blanco o negro. No hay hombre ebrio, sobrio.
Ustedes no pueden tenerlo. Ustedes o son cristianos o no son cristianos. Ustedes o están en Cristo o fuera de Cristo. Párrafo 25. Ahora, esto puede parecer enseñanza. No estoy, estoy muy lejos de ser un maestro. Pero la enseñanza es cortante. Ese es un don especial en el cuerpo de Cristo. Primero hay apóstoles y luego profetas, luego maestros y evangelistas, pastores. Cinco dones ministeriales en el cuerpo. Y el enseñar es uno de los dones del Espíritu. Ahora, yo solo tengo que hacer hincapié en lo que veo que es correcto y tratar de traérselo al pueblo y estudiar y juntar las escrituras ahora, pero solo en Cristo, el cuerpo de Cristo, debe ser reconocido. Párrafo 26. Ahora, los primeros tres capítulos de Apocalipsis tratan con la iglesia. Los gentiles, judíos, etíopes, africanos, todo tipo de gente en el mundo va a los gentiles para componer este cuerpo. Negro, blanco, moreno, todo es un ramo de flores, eso es correcto, que Dios pone en su altar y está compuesto de todas las naciones, linajes, lenguas y pueblos. Pero ahora, después de que uno deja el tercer capítulo, las edades de la iglesia aquí, Dios regresa y recoge a los judíos. La iglesia nunca más aparece durante esa edad. Son los judíos. Y Dios no trata con los judíos como individuos. Él trata con Israel como una nación. Siempre como una nación. Párrafo 27. Así es como alguien lo captó el otro día. He recibido muchas cartas sobre eso. Religión híbrida, de que hizo una observación. En la Biblia dice que un ilegítimo llamado hijo bastardo, no podía entrar en la congregación del Señor por 10 generaciones, lo cual serían 400 años que un hijo ilegítimo no podía entrar en la congregación del Señor. Así de mala era esa hibridez. Eso era una mujer que permitía que otro hombre viviera con ella para poder dar a luz a un niño, que ese niño era híbrido, no por su padre, pero por algún otro hombre, ¿ven? Y eso era tan perverso delante de Dios que se necesitan 10 generaciones para eliminar eso nuevamente, delante de Dios, por medio de la reproducción. Por eso no se aplica a esta edad. Ustedes tienen un nuevo nacimiento ahora, ellos no. Ellos solo tenían un nacimiento allá. Eso era la verdadera reproducción sexual. Ahora nosotros tenemos este nuevo nacimiento en el cual es el espiritual, que elimina todo lo que separa. Y nosotros somos nuevas criaturas en Cristo Jesús, nacidos de nuevo del Espíritu de Dios. ¡Nuevas criaturas! La palabra criatura, si algunos de ustedes buenos estudiantes aquí que entienden. Si no, lo pueden buscar. Criatura viene de la palabra griega de una nueva creación. Así como usted es una criatura aquí, nacido sexualmente, entonces usted es una nueva creación, nacido celestialmente, de la nueva creación de Dios, de un hombre nuevo. Nueva creación, eso es un nacimiento. Pero tiene que ser un nacimiento, de la misma manera como el nacimiento natural es necesario. El nacimiento espiritual es tan necesario como el nacimiento natural. 28. Una pareja joven puede casarse y decir, a nuestro primer niñito le vamos a llamar a Juan. Si él nunca nace, Juan nunca va a estar aquí. Eso es todo. La misma cosa, usted pudiera, ¿cuántas ideas míticas o forma con respecto al cielo? ¿Qué tan estupendo es? Si usted no nace de nuevo, usted no va a estar allí. Eso es todo, ¿ven? Tiene que ser así porque tiene que ser un nacimiento. Dios ha establecido sus leyes y toda obra según sus leyes, ¿ven? 29. Ahora en esto hay un remanente de judíos que ha de ser salvo. Y vamos a tomarlos a ellos primero, porque eso coloca. Ahora, siempre hay tres clases de gente todo el tiempo, constantemente, y téngalos en la mente. Eso es el creyente manufacturado y el incrédulo.
todos esos tres hay un judío, el cual es un desechado por darnos a nosotros una oportunidad. Hay una iglesia tibia y hay una iglesia llena del Espíritu. 30. Una vez Charlie Bournon era presidente de la o superintendente de los distritos del sur de la Compañía de Servicios Públicos, cuando yo trabajé para ellos. Entonces solo estaba estudiando la escritura, siendo un joven, y él dijo, Billy, cualquiera que, dijo Juan, debió haber comido un poco de chicle picante y tuvo una pesadilla ya en la isla de Patmos. Yo dije, señor, bueno, usted no debería haber dicho eso. Él era mi patrón, supervisor. Él dijo, bueno, ¿quién pudiera entender eso? Y yo dije, es entendido. Será entendido cuando el Espíritu Santo esté listo para revelarlo. Eso es correcto. Y él dijo, oh, dijo, yo traté de leerlo y mi pastor trató de leerlo. Dijo, nos metimos en un enredo tan tremendo. Dijo, teníamos la novia en pie en el monte Sinaí. Ven. Y dijo, después teníamos a la novia con el dragón que echaba agua por su boca para hacer guerra con el remanente de la simiente de la mujer. Teníamos a la novia arriba en el cielo, las tres al mismo tiempo. Yo dije, eso es sin entendimiento espiritual. Ven, él dijo, pues allí están las tres al mismo tiempo. Yo dije, sí, señor, pero esa no es la forma en que están colocadas. Ven, usted llamó a los 144.000 la novia, los cuales no le eran, no lo eran. Ellos eran los judíos, y aquella a la que el dragón le arrojó agua por su boca para hacerla en la guerra era el remanente, el sobrante de la simiente de la mujer que guardó los mandamientos y que tenía el testimonio de Jesús, y la novia estaba en la gloria. Ven. Los cielos, los 144.000, el capítulo 14 de Apocalipsis, estaban en pie en el monte Sinaí. Eso es exactamente la verdad, teniendo el nombre del Padre escrito en sus frentes. Eso es exactamente correcto. Los judíos, el remanente de los judíos. 31. Y entonces aquí venía el dragón, la jerarquía romana, lo cual la iglesia misma había sido raptada y estaba en la gloria en la cena de las bodas por 3 años y medio. Después del dragón, ven, el dragón siempre es Roma. El dragón escarlata. Ahora, para afirmarlos eso a ustedes, en Apocalipsis 12, el dragón se llenó de ira contra la mujer que iba a dar a luz un hijo varón que regiría a todas las naciones con una vara de hierro. Y él arrojó agua de su boca, para hacer guerra con el remanente de la simiente. Pero el dragón escarlata, primero, él se paró frente a la mujer, tan pronto como la mujer diera a luz a este hijo. Él iba a devorar a este hijo tan pronto como él lo trajera. Ahora, ¿quién se paró frente a la iglesia israelita? La mujer Israel, para devorar a su hijo, Jesús, tan pronto como él naciera. Roma. Herodes emitió una proclamación que todos debían matar a todo niño de 2 años de edad para abajo. Allí hubo una matanza que mató a todos los niños hebreos por todo el país. La misma cosa que hizo Faraón para atrapar a Moisés, lo cual era el tipo de él. Mataron a todos los niños y fallaron en dar con él. Oh, Dios sabe cómo esconderlos. 32. Oh, ¿no están contentos de que están escondidos? Oh, un escándalo, escondedero. La Biblia dice, porque debéis consideraros muertos y vuestra vida en Cristo, escondida en Cristo y sellada por el Espíritu Santo. El diablo no los pudiera encontrar si él tuviera que, él no pudiera hacerlo. Ven, ustedes están escondidos en Cristo. Considérense muertos, y sus vidas están escondidas en Cristo, escondidas en Dios por medio de Cristo y selladas por el Espíritu Santo. Párrafo 33. Ahora este remanente era la Virgen durmiente a la que él le arrojó agua de su boca para hacer guerra con el remanente de la simiente de la mujer. Ahora, ¿qué es un remanente?
Ahora, allí uno tiene que juntar estos tipos. Hay una iglesia, la cual es la iglesia natural. Yo voy a, quizás yo pueda dibujarlo aquí y hacerlo un poco más claro. Ahora, hermano Neville, si yo tomo parte de su tiempo, usted me perdonará. El hermano Neville dice, amén, yo no tengo ninguno. Párrafo 34. Ahora, allí está. Ahora, recuerden que allí está el que, el incrédulo. Pondré y se, incrédulo, y ese es el pecador. Y aquí está otro, el cual es un formal. Pondré FO, iglesia formal. Y luego aquí está la otra, la cual es la iglesia salva, SA. La iglesia salva, ahora manténganlos en mente todo el tiempo. Ahora, en esta iglesia salva hay dos clases. En esta iglesia aquí y aquí, la cual fue tipificada por Cristo. Una de ellas era la Virgen Durmiente y la otra tenía aceite en la lámpara. Ahora, todos ustedes, ¿cuánto recuerdan la historia? Vamos a llegar a ello en un momento. Párrafo 35. Ahora, primero, antes de hacer eso, vamos a los 144.000 de Apocalipsis 7, para que en verdad sea entendido. Ahora ustedes deben recordar esto, y ustedes que lo están anotando, Apocalipsis 7. Vamos a como a tomar nuestro tiempo y ustedes no van a bautizar hasta después del servicio esta mañana. Muy bien. Trataré de poner mi reloj aquí arriba y ver qué hora es para que podamos salir. Ahora tenemos alrededor de casi 2 horas y que el Señor nos ayude a darnos este estudio. Después de esto, 36. Ahora nosotros, el capítulo 6 trata sobre el caballo blanco, el cual era el Espíritu Santo que salió venciendo para vencer. Después vino el caballo amarillo, muerte, y el Hades le seguía, y cada uno de esos jinetes en los caballos. Ahora, después de estas cosas, después de esta gran destrucción, lo primero que salió fue el Espíritu Santo por la tierra, venciendo y para vencer. Después vino uno en el gran tiempo de hambre, 2 libras de trigo por un denario, 4 libras de cebada por un denario y demás, pero no dañes mi aceite ni mi vino. Y luego continuó hasta que él abrió estos sellos. 37. Después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra que detenían los 4 vientos para que no soplasen viento alguno en la tierra, ni sobre el mar o a ningún árbol. Vi también a otro ángel que descendía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes les dañó. Se les había dado el poder de hacer daño al mar y a la tierra, diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar o árbol, hasta que hayamos sellado en su frente a los siervos de nuestro Dios. Ahora recuerden, los siervos siempre han sido, los siervos de Dios son los judíos. Abraham era su siervo. Los gentiles no son unos siervos, son una novia, son unos hijos. Este es el hijo, la iglesia lo es. Los judíos son los siervos. Oh, si ustedes tan solo pudieran, si tan solo tuviéramos tiempo para escudriñar esas palabras. Muchas veces yo lo hago allí en el cuarto, lo sigo por todas las referencias y lo preparo. Los judíos son siervos, si yo me paro aquí y tomo todo el tiempo en un siervo, no toco los puntos, los otros puntos. ¿Ven ustedes? Así que solo recuerden, sigan eso por la Biblia y encontrarán que los judíos son siervos de Dios. Párrafo 38. ¡Qué hermoso paralelo pudiéramos traer aquí! Si quisiéramos ir allá a Ezequiel 4 y encontrar allí que él dijo, ¿ha sucedido antes alguna cosa como esta? Él miró las murallas altas y cuando lo hizo, él vio que se habían hecho abominaciones en la ciudad. Y allí venían 4 hombres con instrumentos para matar y pasaron para matar todo por la ciudad de Jerusalén. Y antes de que ellos fueron a matar, ellos lo tuvieron, los pararon porque había otro que venía vestido de blanco con un tintero de escribano. ¿Cuántos han leído eso? A su cintura, Ezequiel 4. Entonces tenía este tintero de escribano a su cintura.
vestido de blanco. Él dijo, no entréis a la ciudad, no matéis nada hasta que primero hayáis sellado a los siervos de Dios en su frente. Y él salió y selló, aún dijo, a los niñitos y todo, sellándolos. Párrafo 39. Y después de los instrumentos para matar, cuatro de ellos entraron y destruyeron absolutamente todo. No tuvieron piedad. Ellos mataron hombres, mujeres, niños y todo lo que no tenía este sello de este primer hombre con el tintero de escribano que estuvo sellando. Y el gran... Ahora, eso fue en los días después de nuestro Señor, cuando Él los advirtió de eso en Mateo 24. ¿Cómo es que cuando veáis a Jerusalén rodeada de ejércitos, no descienda de la azotea o el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa, más vaya a Judea? Josefo da los escritos de eso allí y cómo huyeron. Y los únicos que escaparon fueron los que tomaron las palabras del Señor Jesús. Y cuando vieron los ejércitos rodear, y Tito en el año 96 después de Cristo, cuando vieron a Tito rodear las paredes de Jerusalén y los encerró a todos allí, ellos se comieron la hierba de los árboles. Ellos se comieron la corteza de los árboles. Se comieron la hierba de la tierra. Ellos sin lugar a dudas cosieron los hijos los unos de los otros y se los comieron. Los mataron de hambre, solo los sitiaron allí y finalmente entraron allí y los mataron hasta que la sangre corría por la puerta como un charco que bajaba arroyos de sangre que corrían por la puerta. Quemaron el templo, derribaron las paredes y allí está hasta este día. 40. Y la mezquita de Omar fue levantada donde estaba el templo. Y Jesús habló de eso en Mateo 24. Él dijo, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, dijo sobre eso. Después está, entre paréntesis, dice, el que le entienda. Ven, cuando vean esta abominación, la inmundicia de la mezquita de Omar parada allí donde una vez estuvo el lugar santo. Y hoy en día la mezquita está exactamente allí donde estaba el lugar santo, en el mismo sitio del templo. La mezquita mahometana está así como dijo Jesús que sería, como Daniel dijo que sería, y Jesús confirmó que así sería. 41. Observen a esos profetas y a Dios allí prediciendo esas cosas, hermano. El saber que estamos en el tiempo del fin debería de hacer que el pelo que está detrás de nuestro cabello se erice. ¡Estamos en el fin! No queda nada. Todas estas cosas sucediendo tal como Él dijo que serían, pues eso debería de animarnos. Hacer que nos preparemos. Él dijo, Jesús nos advirtió, dijo, cuando veáis que sucedan estas cosas, como de las que estamos hablando, dijo, levantad vuestra cabeza para vuestra redención está cerca. Levantad vuestra cabeza porque vuestra redención está cerca. ¿Y qué bien nos hace si ganamos todo el mundo? De todas maneras lo vamos a perder. Nosotros no podemos ganar de esa manera. Solamente hay una forma de ganar. Eso es por medio de Cristo. Tomen a Cristo, entonces ustedes están destinados a ganar. Ustedes tienen que partir de aquí. Quizás ustedes partan antes de que se termine este servicio. Ustedes pueden partir antes de que se ponga el sol esta noche. Ustedes pueden partir antes de que amanezca, antes del siguiente domingo. Ustedes pueden haber partido todos nosotros. Nosotros no sabemos cuándo nos vamos a ir, pero uno sabe que tiene que partir. Así que, ¿no es una cosa insensata retrasarlo? Ustedes están pisoteando, ustedes están coqueteando con la muerte. 42. Como el antiguo tobogán para deslizarse. Uno solía subirse en un tobogán y se deslizaban alrededor de esta cosa para ver qué tan cerca llegaban y de repente, cuando menos lo pensaban, se deslizaban para abajo. Y de esa manera lo está haciendo usted, resbalándose alrededor. Usted no sabe en qué momento algo lo va a volcar y usted muere. Se le para el corazón, un accidente automovilístico, cualquier cosa sucede y usted muere. Y después su destino eterno está frente a usted. Piense en eso, amigo.
43. Ahora, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora, ahora luego en los días de la venida de Tito, después de que se fue Jesús, el Espíritu Santo era ese hombre con el tintero a su cintura. Y él pasó por Jerusalén y puso una señal sobre el pueblo. Y ahora quiero que se fije en algo. Miembro de iglesia, ¿y usted afirma tener el Espíritu Santo? Él dijo, no selles a ninguno de ellos, sino a aquellos que gimen y claman a causa de las abominaciones que se hacen en la ciudad. Ahora, ¿dónde hay alguien tan cargado por el mundo ahora y su condición? Pues, yo soy metodista, yo soy bautista, presbiteriano, así que ¿cuál es la diferencia? Dicen ellos, oh, no hay esa carga constante por los perdidos, esa dulzura. No le permita ninguna cosa que se levante y le ponga amargura en su alma. No importa qué tan mal alguien lo trate a usted, alguna vez o a cualquier cosa, nunca lo permita. No sea culpable de permitir que esa cosa se ancle en su alma. Eso contristará y ahuyentará al Espíritu Santo de usted, ciertamente lo hará. 44. Recuerdo haber dicho algo aquí hace como 2 o 3 años que estaba errado. Eran abogados que me llamaron y yo fui. Y mi esposa sentada allí y yo había, mi cabeza enviaba, sentía como que se me estaba desprendiendo. Y yo me regresé. Y ellos me llamaron por teléfono y dijeron, dígale que venga esta tarde. Y Mera dijo, es el abogado. Me salí por la puerta y yo dije, dile que ni siquiera estoy aquí. Ella dijo, Bill. Y yo dije, dile que no estoy aquí ahorita. Y salí afuera. Entonces llegué allá afuera y me sentía muy mal y regresé. Y ella le dijo, y vi que eso la lastimó. Salí para orar por, había un hombre que había entrado aquí y tenía un bebé enfermo. Y tan pronto como iba a poner mi mano sobre ese bebé y orar por él, algo me dijo. Eres un hipócrita. Ven, tú sabes lo que hiciste. Y yo dije, Señor, yo no soy digno de orar por su bebé. Ven, el Espíritu Santo está contristado en mí y no hay necesidad de que yo ponga mis manos sobre el bebé. Usted solo espere hasta que yo vaya y corrija algo. Yo fui y le dije a mi abogado, yo hice mal. Él dijo, yo pensaba que se había ido. Yo dije, no, yo dije, eso fue, yo causé que mi esposa dijera algo errado. Yo dije, lo siento, no era mi intención hacer eso. Yo dije, ¿me perdona por eso? Y le pedí a mi esposa que me perdonara por eso. 45. Después regresé allá a Greens Mill, era en julio. Oh, estaba muy quieto en el monte y yo había estado en la cueva toda la tarde orando. Y fui y me paré allí en la roca y podía mirar lejos por las colinas y tan bonito y hojas y todo, y de todo, todo quieto. Más o menos como a las 5 o 6 de la tarde en el verano. Nada había sido un día muy quieto y caluroso. Y yo dije, Padre Celestial, a Moisés tú lo paraste en la roca en una ocasión y tú pasaste por ahí. Y yo dije, si tú me perdonas por el mal que hice, ¿pudieras tú pasar otra vez y permitirme verte? Y para mi lado izquierdo, al lado del cerro, un pequeño remolino empezó a soplar suavemente en las hojas. Bajó a mi lado así y pasó a través del bosque. Lloré como un bebé. Me regresé. Yo dije, ahora yo sé que mi pecado ha sido perdonado. Ven, ven. Siempre mantengan fuera de ustedes toda raíz de amargura. Ven. No importa lo que alguien les haga a ustedes. Permitan, solo tengan a Dios ahí que mantendrá todo mal lejos de ustedes. 46. Ahora, estos cristianos que tenían la advertencia de Cristo. Ahora, observen, es un tipo de la cosa de la cual estamos hablando esta mañana. Estos cristianos que tenían esa advertencia, ellos se salieron de Jerusalén porque sabían que eso estaba por suceder. Ahora, fíjense. Los miembros de iglesia, el tipo de la gente que iba a la iglesia, que solo se unieron a la iglesia, todos ellos dijeron, pues, vienen ejércitos, viene una guerra, ahora vamos a la casa del Señor a orar. Pero ellos llegaron muy tarde, no les hizo ningún bien. Ven, 47. Pero ellos,
Estos discípulos estaban observando la advertencia. Sabían que dijo Jesús y ellos escaparon. Los historiadores dijeron que los que fueron llamados caníbales, dijeron ellos, se comieron el cuerpo de este hombre llamado Jesús, que solía sanarlos. ¿Ven? Ellos estaban tomando la comunión. Ellos no. Él no sabía lo que era. ¿Ven? Porque él era un hombre carnal, no un creyente, y solo un historiador. Y él y ellos escaparon de la ira que vino sobre la tierra. 48. Ahora, ¿ven ustedes? Y luego toda Jerusalén fue destruida. Ahora esto aquí es un paralelo perfectamente. Apocalipsis 7. Ahora fíjense, desde el tiempo que Tito sitió a Jerusalén dentro del mundo, no ha habido un tiempo a través de la historia en que todo el mundo haya ido a la guerra hasta 1914. Ahora escuchen bien. Ahora aquí es donde el señor Rutherford se levantó con el pie equivocado, estoy seguro, aquí mismo. Ahora observen. Después de esto vi otro ángel pararse. Cuatro ángeles en pie sobre los cuatro ángulos de la tierra. Eso es, parados de esta manera en los cuatro ángulos de la tierra. Que detenían los cuatro vientos de la tierra. Ahora, cualquiera sabe lo que viento significa en la Biblia. Vientos es guerra, contienda. El diablo es la potestad y el príncipe del aire. ¿Ven? Y que detenía los cuatro vientos para que ellos no soplasen sobre la tierra o el mar. Vi a otro ángel que descendía de donde sale el sol, de donde vendrá Jesús, y tenía el sello de Dios vivo en su antemano, en su mano, y clamó a gran voz a los cuatro ángeles que iban a destruir al mundo, diciendo que se les había dado el poder de hacer daño al mar y a la tierra, diciendo, no hagáis daño a la tierra ni al mar ni a árboles hasta que hayamos sellado en su frente a los siervos de nuestro Dios. 49. Ahora, Dios no tiene tiempo de... Él es la eternidad. Nosotros medimos por tiempos. Lo único que conocemos es pulgadas y cuadrados y millas y demás. Dios es eternidad. No tiene principio ni fin. Ven, Él es eterno. Ahora, en 1914, todo el mundo estaba marchando a Alemania para una guerra mundial. Eso es correcto. Todo el mundo a una guerra mundial. ¿Y se fijaron? Era una cosa extraña. Quiero que mi buen amigo sentado aquí, el papá del hermano Wood, que entienda esto claramente. Ven, ellos estaban. Él es un testigo de Jehová convertido, ven. 50. Así que entonces esto, todos estaban marchando a la guerra. Ustedes lo recuerdan bien, en 1914. Ahora, ¿no es extraño en la decadencia de la guerra mundial? Yo tengo los volúmenes de ella y el volumen de 2, como en la página 44, que ellos no saben hasta este día quién paró la guerra. El Kaiser Wilhelm dijo que él nunca mandó tal cosa. Pero de repente paró y nadie sabe el por qué. Ellos estaban peleando. Ahí vino al frente, ya todo terminó. La guerra terminó. Y ellos ya habían firmado un tratado de paz sin saber qué había sucedido. Ahora, por supuesto, se necesitaría un día o dos para traer todo esto. Ellos no sabían. Pero vamos a verlo rápidamente y tocar los puntos más sobresalientes. Fue Dios quien la paró para cumplir su palabra. Allí está ese ángel que la paró. Esos ángeles salieron con instrumentos para matar. ¿Para qué? Para destruir a todo el mundo. Y otro ángel dijo, espera un momento. No hagas eso. Tenemos que sellar a estos siervos de nuestro Dios en sus frentes primero. 51. Eso fue justamente al comienzo de Pentecostés, allá en 1906-1914, en ese tiempo. ¿Cuántos de ustedes saben? ¿Hay algunos pentecostales veteranos aquí que recuerdan esos días de aquel entonces? Claro, cuando en aquellos primeros tiempos, cuando el Espíritu Santo comenzó a caer y la gente comenzó a recibir el Espíritu Santo y a hablar en lenguas y a orar por los enfermos y demás. Solo empezó a suceder, o exactamente entre estas dos edades aquí,
justamente al comenzar, la iglesia era verdadera. Luego los pentecostales empezaron a tomar denominaciones, asambleas de Dios y la iglesia de Dios y demás. Y entraron en sus ismos, así como lo están ahora. Así que estamos en el fin de la edad. ¿Ven? Todo juntándose hasta el final. Todo llega hasta aquí al final. 52. Ahora, sobre estos, los cuatro. Se fijaron, paró el 11 de noviembre a las 11 del día, el undécimo mes del año, el undécimo día del mes y la undécima hora del día. ¿Recuerdan entonces qué dijo Jesús al respecto? Uno fue a la viña a trabajar en una ocasión, uno recibió un denario y el siguiente fue. Ellos eran gente de la hora undécima. ¿Es correcto eso? Allí están. La gente de la undécima hora que ha sido retenida. Ahora se está acercando el tiempo para que ellos entren y ellos se están juntando, saliendo de entre esos judíos para una nación. Ellos fueron esparcidos por todo el mundo, muy adentro, en Irán y en diferentes lugares donde ellos ni siquiera supieron que Jesús estaba en la tierra. Nunca supieron nada acerca de un Nuevo Testamento o alguna cosa. 53. Y ahora ustedes pueden mirar en las revistas Look y Life y demás que enseñan las fotografías de ellos regresando. ¿No dijo Jesús, cuando veáis a la higuera echar sus brotes? Los judíos siempre han sido la higuera. No pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Y ahora ellos ya regresaron. Ya son una nación. Ya tienen su propio dinero y su propia bandera y todo, y es reconocida en la ONU, Organización de las Naciones Unidas. Ellos son una nación. Ella está establecida. Ella está lista. ¿Ahora lista para qué? Para el sellamiento de los 144.000. Ahora llegaremos a eso un momento. De Israel, esos judíos, no el grupo de Wall Street, que siempre ha engañado y robado y a todo lo demás. Yo quiero decir judíos verdaderos, claramente judíos reales que guardan los mandamientos de Dios allá. 54. Ahora, los judíos verdaderos se están juntando en Palestina de nuevo, y es exactamente lo que dijo el profeta. Como Ismael a Isaac, estaban constantemente el uno contra el otro, siempre peleando. Predijo que ellos estarían allí en los últimos días. Y allí están, Ismael aquí mismo y como a una cuadra de la ciudad aquí, y allí está Isaac y los dos mahometanos y judíos, peleando el uno contra el otro en una tierra de nadie. 55. Ahora, para ver si este mensaje que tenemos está conectado con eso o no, la misma hora en que Israel fue registrada para ser una nación, fue la misma hora, el mismo día, el mismo mes, todo lo demás. Yo estaba en Greens Mill, Indiana, cuando ese ángel se me apareció allí y me envió al campo con esto. Después de que él se encontró conmigo allá en el río y me dijo que lo iba a suceder. Luego me comisionó. 11 años más tarde, a la misma hora en que se registró a Israel como nación. Todo está conectado. 56. ¿Ven? El ángel del Señor está en la tierra ahora. ¿Ven? Él se está moviendo alrededor, preparando todo para la venida del Señor. Y son los mismos ángeles que oyeron los pecados cuando ellos fueron a Sodoma y ellos habían encontrado. Dijeron, hemos descendido para ver si estas cosas son así, lo que hemos oído. ¿Recuerdan eso? Y un ángel descendió. Uno se quedó con Abraham, el elegido. Sodoma estaba aquí abajo, y Lot estaba en Sodoma, y dos ángeles fueron para allá y les predicaron y sacaron a ese pequeño grupito. La Virgen Durmiente, ¿ven? Muy bien. Pero un ángel se quedó con Abraham. Estos ángeles predicaron aquí abajo. Un Billy Graham moderno y demás. Lo sacaron. 57. Pero el ángel que estaba con Abraham tenía su espalda hacia la tienda. Él dijo, Abraham, ¿dónde está tu mujer Sara? ¿Cómo supo que él estaba casado? ¿Que él estaba casado?
¿Y cómo supo él que él tenía una esposa? ¿Y cómo supo que el nombre de ella era Sara? Dijo, ella está en la tienda detrás de ti. Él dijo, bueno, yo te hice una promesa. Yo. ¿Ven quién era el ángel? Yo te hice una promesa. Te voy a visitar según el tiempo de la vida. Sara va a tener este bebé. Y Sara, en la tienda detrás de él, se rió entre sí. Y el ángel con su espada, con su espalda volteada, dijo, ¿por qué se ha reído Sara? ¿Ven la señal que él le dio a la iglesia elegida? ¿Ven la señal que ellos tuvieron en Sodoma? Ahí están sus tres clases de nuevo. Regresemos directamente a ellas de nuevo. 58. Tenemos estos grandes ministros que están cubriendo ese mundo allá afuera. Después de que Billy Graham recibió el Espíritu Santo, él no podía venir aquí. Ese es su campo allá y él lo reconoce. Y Dios lo ha tenido allá. Ven con esa predicación intelectual. La cosa que él oye aquí, pero él está tratando de sacar de un tirón a Sodoma, tratando de sacar de un tirón a darle gracia a ese virgen durmiente. Ven, pero aquí estaba Abraham y su clase, y Jesús dijo, como fue en los días de Sodoma, así será en la venida del Hijo del Hombre. Ven, esos ángeles estarán aquí en la tierra haciendo la misma cosa. Ven, esa es la razón de que Billy va a la Bautista y demás de esa manera. Tiene que, ven, Jan Schiller y todos esos grandes hombres, hombres allá tienen esos evangelistas. Ellos tienen que hacerlo porque ellos están sacando de un tirón. Ellos nunca hicieron milagros allá. Unos cuantos como cegar a la gente, pero el predicar el evangelio los ciega. Ven, la Biblia lo dice así. Pero este individuo aquí hizo estas señales, señales sobrenaturales para Abraham y su grupo, el cual es la iglesia elegida. 59. Ahora, en 1914, el mundo se fue a una guerra y nunca han estado en paz desde entonces. Constantemente entrando, entrando, entrando y todavía están haciendo la misma cosa. ¿Y qué estaban haciendo ellos? Deteniendo. ¡Oh, Dios, ten misericordia! Deteniendo esa gran cosa que vi en la visión, toda la cosa se volvió una destrucción. Deteniendo la atómica, deteniendo las guerras para que ellos no se destruyan a sí mismos hasta que la casa venga a destruirlo, hasta que la cosa venga a destruirlo, hasta que Israel regrese y se junte a sí misma. Y entonces el mensaje irá a Israel y ella será sellada con ese sello del Espíritu Santo. Ven, después de que los gentiles son llamados afuera, el pueblo por causa de su nombre será llamado fuera, lo cual aquí mismo, en esta edad, ellos son llamados. Entonces Israel solo recibe un mensaje de 3 años y 6 meses. Daniel así lo dijo, dijo que ellos estarían, habían 70 o 7 años profetizados para ellos, que todavía quedaban para salvación para los judíos. Él dijo, el Mesías, el príncipe, el cual es Cristo, vendrá y profetizará a la mitad de esos 70 años o 7 años. Se le quitará la vida a él. Jesús predicó 3 años y medio y se le quitó la vida. Y el sacrificio diario fue quitado, como dijo Daniel. Muy bien. 60. Y luego fue dado un espacio para los gentiles. Y ellos llegaron hasta esta edad. Entonces todavía quedan 3 años y medio para los judíos. Ahora, si vamos a Apocalipsis 11, lo tomaremos exactamente al final. La iglesia no aparece hasta el capítulo 19 de Apocalipsis. Pero al final de eso, Elías y Moisés regresan de nuevo y predican a los judíos. Dos hombres ungidos con ese espíritu, o quizás ellos mismos, ellos nunca murieron. Así que los matan y los dejan en la calle llamada Sodoma, donde fue crucificado nuestro Señor, Jerusalén. Y después de 3 días, pues, la vida, el espíritu de vida entró en ellos y subieron, fueron resucitados. Y luego, como la tercera parte de la tierra fue volada en pedazos en ese tiempo, ellos hicieron milagros y señales con los judíos. 61. Ahora, aquí están esos judíos a quienes ellos vienen a predicar.
El mundo no puede, no podía volarse el uno al otro o matarse del uno al otro o venir la destrucción hasta que esos judíos regresaran a ese lugar. Aquí está la Biblia diciéndolo así. Él vio los cuatro ángeles. Y observen lo que ellos tienen que recibir. Ellos tienen que recibir el Espíritu Santo así como ellos lo recibieron. ¿Cómo? Ese hombre en el tintero de escribano fue el Espíritu Santo. Nosotros nos damos cuenta de eso. Todo mundo lee la Biblia. Pues de la misma manera, este es el mismo ángel que viene otra vez con el Espíritu Santo, el sello de Dios vivo. Efesios 4:30. El Espíritu Santo de Dios sellados hasta el día de vuestra redención. Y ellos no pueden hacer nada ahora hasta que esos judíos regresen. Y apenas hace unas cuantas semanas ellos clasificaron toda la cosa y llegó a entrar en la ONU. ¡Está lista! ¡Estamos en el fin! ¡Ya todo está sellado! 62. Ahora fíjense para probar que ellos son judíos. Ahora voy a tomar el... Diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, o ningún árbol, hasta que hayamos sellado en su frente a los siervos de nuestro Dios. Ahora, para probar que esta revelación está correcta, observen esto, el versículo 4. Y oí el número de sellados, 144,000 sellados, todos de las tribus de los hijos de Israel. ¡Israelitas! ¿Dónde están? Se acaban de juntar. Ellos están allá listos, esperando que venga el tiempo para ser sellados. De la tribu de Judá, 12,000 sellados. La tribu de Rubén, 12,000. La tribu de Gad, 12,000. Aser, 12,000. Neftalí, 12,000. Y así sucesivamente. Simeón, y continúa hasta Benjamín. Las 12 tribus. Y 12 por 12 son 144,000. ¡Ven! Ahora esa es. 63. Ahora, si ustedes miran en el capítulo 14, solo un momento, aquí ven ustedes. Después miré y he aquí el Cordero estaba en pie sobre Monte Sinaí y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Monte Sinaí, el Cordero había regresado del rapto. Y regresó, como lo vimos la otra noche, así como José despidió a todos los gentiles cuando él se paró al lado de sus hermanos. Dijo, yo soy José, vuestro hermano. Y entonces ellos estaban atemorizados. ¿Recuerdan allá en la edad de la iglesia donde lo vimos cuando él iba a regresar? Aún los que habían traspasado sus manos y ellos dirán, ¿dónde recibiste esas cicatrices de clavos? Él dijo, en manos de mis amigos, en casa. Y ellos se lamentaron, y cada familia se separó una de otra. Y lloraron, y lloraron, y lloraron, porque ellos habían hecho este mal. Su mismo Mesías, el mismo Dios. Y él les dirá a ellos exactamente como él lo dijo a José, le dijo a Israel. Él dijo, no os pese, porque para preservación de vida, Dios hizo esto. Y Dios, la Biblia dice que Dios veló los ojos de los judíos para que los gentiles tuvieran una oportunidad. Nosotros mismos, para tomar un pueblo por causa de su nombre, para sacar a su novia de los gentiles. ¡Oh, es hermoso! ¿No es así? Así lo tienen. Allí están sus 140, y ahora si ustedes quieren ver la novia aparecer después de eso para mostrar que los 144,000 no son la novia, solo continúen leyendo ahora desde el capítulo 8 en adelante. Oh, sí, el capítulo 8, o el versículo 8, quiero decir, del capítulo 7. Vamos a comenzar en el versículo 9, porque el versículo 8 es el sellamiento de Benjamín, 12,000. Después de esto miré y he aquí una gran multitud la cual nadie podía contar. Aquí viene la novia. De todas naciones, tribus, pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos con ropas blancas y con palmas en la mano, y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los cuatro seres vivientes se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios,
diciendo amén. Las bendiciones, gloria, sabiduría, acción de gracias, honra, poder, fortaleza, sean nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Entonces uno de los ancianos del cual habló y me dijo, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde vienen? Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en el templo. Ven. 65. ¿Qué hace la esposa de uno? Ella le sirve a uno en la casa. Uno se sienta y ella le da a uno su comida. Ella prepara la ropa, ven. Ella le sirve a uno día y noche en la casa, ven. Y estos de todas las naciones, los gentiles, los cuales son la novia, están delante del trono de Dios con el día y noche. ¿Recuerdan todos los que dijimos y hablamos sobre esa noche? Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni tendrán sed y el sol no caerá. Caerá más sobre ellos o calor o alguno. Porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y guiará a fuentes de agua vida y vidas. Y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. 66. Ahora allí están sus 144.000 Israel, que están esperando la venida del Señor y no pueden entrar hasta que primero los gentiles hayan terminado. Tienen que haber terminado. Ahora pudiera decir una cosita personal. Yo confío en que Dios, ustedes lo entiendan. Cuando Levi Petur de Estocolmo, Suecia, el supervisor general cabeza de las iglesias de Filadelfia, él envió 1 millón de Biblias a estos judíos, pequeños testamentos. Yo tengo uno de ellos allá, un pequeño recuerdo de parte de él. Los judíos siempre leen de la parte de atrás hacia la parte delante. Y así que ustedes saben cómo es su idioma. Y ellos leían estos libros y dijeron, bueno, si este Jesús es el Mesías y él está muerto y su espíritu regresó en la forma del espíritu, permítanos para ver que él haga la señal del profeta, entonces le creeremos. ¡Qué situación más perfecta! Yo pensé, Señor, aquí está ahora la oportunidad. Ahora es el tiempo, aquí está. Así que en un avión me voy, Billy y yo y Lois, y nos fuimos. 67. Yo iba a ir hasta India. Y yo dije, ahora, cuando vaya de regreso, yo pasaré por aquí y traeré el mensaje a los judíos y haré que lleguen allá y diré, aquí está la verdad. Los judíos siempre creen a sus profetas, todos sabemos de eso, porque Dios les dijo que el Mesías sería un profeta y ellos creen a sus profetas. Y Dios dijo, si hay entre vosotros un hombre que es profeta, un vidente, y si él, yo tratara con él en visiones y demás, y si lo que él dijere aconteciera, entonces oídle, porque yo estoy con él. ¿Ven? Pero si no aconteciere, entonces no tengan nada que ver con ese profeta, porque yo no estoy con él. Pero si lo que él dice se cumpliere, entonces oídle, porque yo estoy con él. Y los judíos saben eso. 68. Y yo pensé, ¡uy, hermano! ¿No sería maravilloso? Yo solo conseguiré como 4 o 5 mil de ellas y me pararé allí y voy a dejar que los que lean esa Biblia digan, si este es el Mesías, veámoslo hacer la señal del profeta. Y yo dije, ¿qué situación va a ser? Tenía mi boleto en la mano como 30 minutos antes de que hicieran el llamado en la línea del avión árabe. Así que yo estaba parado allá en el Cairo, Egipto, y yo pensé, ¡alabado sea Dios! En 2 horas más, los judíos recibirán la misma cosa que ellos recibieron en Pentecostés. Tan seguro como cualquier cosa, pensé, si me puedo parar allí y decirles, vayan y escojan un grupo de hombres entre ustedes y tráiganlos aquí para ver si él todavía es el Mesías. ¿Ven? Y después yo diré, ahora,
sobre la misma tierra en que sus antepasados rechazaron este Mesías, ustedes recíbanlo, levanten sus manos y él, ustedes recibirán el Espíritu Santo ahora mismo. Y luego ellos evangelizarán al mundo en su parte del mundo cuando ellos lo reciban, consigan a los líderes, no dar en centro nervioso principal, los líderes dejando que ellos lo comiencen. 69. Y algo me llamó la atención y dijo, no vayas ahora porque todavía no es la hora. Ven, todavía no se han cumplido los gentiles. Ven, el día no ha terminado. Oh, pensé, eso fui yo. Así que empecé otra vez y se puso tan difícil al grado que no podía soportarlo. Y me salí afuera detrás de un hangar e incliné mi rostro y dije, Padre, ¿eres tú hablándome? Él dijo, no vayas a Israel ahora, todavía no es la hora. Yo entré, cambié mi boleto, cambié la ruta otra vez, me fui en otra dirección. Ven, porque todavía no es la hora. Pero uno de estos días, el mensaje irá a Israel. Y lo que se abrirá para Dios les enviará a Moisés y a Elías en Apocalipsis 11. Y ellos harán señales y maravillas y la señal de Jehová mientras que los gentiles hayan terminado. La gracia de el día de gracia dejará a la iglesia gentil. La edad pentecostal se irá. Las denominaciones continuarán porque ellas vienen aquí con la Virgen Durmiente. Entraremos en eso en un momento, pero ellos llegarán en esa categoría. 70 el párrafo. Pero entonces cuando hagan eso, los judíos recibirán el bautismo del Espíritu Santo y habrá un avivamiento allí que parará los cielos en los días de que no llueva. Ellos harán toda clase de señales y milagros y finalmente la jerarquía romana. Los judíos tienen las riquezas del mundo y así que la Iglesia Católica Romana romperá su acuerdo con los judíos después que se termine esta cosa y entonces habrá el tratado que firman entre ellos. Y él irá allá y luego es cuando Dios se parará como él lo hizo en tiempos antiguos allá y peleará por Israel. Ellos finalmente matarán a estos dos profetas y estarán en la plaza y escupirán sobre ellos. Como le hicieron a este ministro pentecostal y a su esposa e hijos aquí hace unos cuantas semanas. Y el 20... vientrecito de los niños se hinchó así de grande, donde caminaban y escupían sobre ellos y los dejaron estar en ese sol caliente por 3 o 4 días sin sepultarlos. Ellos harán la misma cosa. La Biblia lo dice. Ellos harán la misma cosa allí mismo. Y cuando ellos hagan eso, después de 3 días, estando muertos, el espíritu de vida entrará en esos dos profetas y se levantarán y subirán a la gloria. Y a más o menos en este tiempo, en ese tiempo, entonces comienza la cosa. Ese es el tiempo del fin. Eso es cuando la cosa ha terminado. Párrafo 71. Pero antes de que eso suceda, los gentiles, la novia elegida, ¿habrá alguno de ustedes sentados a una mesa? Uno de estas mañanas, uno será llevado y el otro dejado. Usted encontrará a uno. ¿Qué pasa? Irá en un carro platicando con alguien, esposa o esposa, sentada en el asiento. Ellos no van a contestar, no van a estar allí. Usted correrá al cementerio. Habrá algunos sepulcros abiertos y los otros todavía estarán encerrados, porque el resto de los muertos no volvieron a vivir por espacio de 1000 años. Solo recuerden, entonces habrá terminado. 72 del párrafo. Será una venida secreta. Nadie sabrá cuándo va a suceder. Se nos ha mandado que estemos listos y vigilando. No sabemos a qué hora, pero sea lo que sea, no precederemos a ninguno de estos aquí atrás, porque tan pronto como Jesús aparezca, toda la vigilia se levanta, muertos o vivos, no importa. Nosotros no nos encontramos con el primero. Nos encontramos primero el uno con el otro.
La Biblia dice en Efesios, el capítulo 5, dice, porque nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, aquí abajo, no precederemos o impediremos a los que durmieron, esos preciosos que salieron, perdón, esos preciosos que sellaron su sangre, sellaron su testimonio con su sangre, no precederemos o impediremos a los que durmieron. Porque la trompeta sonará. Algo va a suceder. El evangelio, algo va a sonar. El anuncio de su venida y los muertos en Cristo resucitarán primero y nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos transformados. Estaremos parados y sentiremos un cambio suceder. Las canas se irán, las arrugas desaparecerán, seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Y nos encontraremos con nuestros amados primero. Allí está mamá, papá, allí está mi amigo. ¡Oh, aleluya! ¡Están listos! Y luego, juntamente con los que estaban muertos, dice la Escritura, seremos arrebatados en el aire para recibir al Señor el orden de la venida. 73 del párrafo. ¡Oh, el poder ver a mi anciano papá! ¡Oh, hermano! Ver a esos amados que murieron allá en la fe, encontrarlos. Ver la dulzura de Dios sabiendo que si lo encontráramos a él primero nos preguntaríamos, ¿estaba mamá en él? ¿Lo logró mamá después de todo? Hemos predicado tan duro nosotros. Nosotros tratamos. ¿Estaba ella aquí? ¿Estaba tío José aquí? ¿Está el hermano aquí? ¿Está fulano de tal? Ven, Señor, te amamos, pero primero nos vamos a encontrar el uno con el otro. ¡Oh, oh, oh! No estaremos juntándonos al respecto. Todos estamos allí. Con razón estaban en pie y dijeron, amén, gloria y sabiduría y honra y poder y fortaleza. Los 24 ancianos que quitaron sus coronas y se postraron en el suelo de esta manera. Todos ellos se postraron en el suelo y le adoraron. 74. Y uno de estos días nos pararemos más allá de la tierra, más allá del anillo de la tierra, allá afuera en alguna parte en el espacio y todavía no vamos a estar en el cielo. Seremos arrebatados para recibirlo a él en el aire. Cuando Rebeca decidió rápidamente, decidió que ella iría con Eliezer sobre el camello para encontrarse con Jacob o para encontrarse con Isaac, el cual era su futuro esposo. Ella nunca lo había visto, aunque Dios la estaba guiando. El hijo de Jacob, o Isaac, iba saliendo al campo en lo fresco de la tarde. Recuerdan, era en el tiempo de la tarde, y Rebeca iba montada en el camello. Eliezer dijo, ¡allí viene él ahora! Y Rebeca se bajó del camello, se quitó el velo del rostro. Ella nunca lo había visto, no sabía. Ese era su esposo. Pero ella nunca lo había visto. Ella iba a encontrarse con él por fe. Yo no sé cómo es él, pero oh, cuando yo lo vea. Cuando ella lo vio allá, fue amor a primera vista y él nunca la había visto. Así que él la vio. Fue amor a primera vista. Y aquí venían para encontrarse el uno con el otro en los campos. Y él lo llevó aquí al reino de su padre y se casó con ella. 75. De esa manera la iglesia va a ser arrebatada en el aire, en medio del aire, y encontrará al Señor en su descenso. ¡Ok! Dios será amor a primera vista. Y cuando estemos allá sobre los anillos de esta tierra y cantemos esos cantos de redención, ¡oh, hermano! ¿Cómo cantaremos y lo alabaremos a Él por nuestra, la gracia redentora que Él nos da? Cuando ángeles cubrirán los lados del círculo de la tierra con rostros inclinados sin saber de qué estamos hablando. Esos ángeles no estaban perdidos. Ellos no sabrán lo que significa ser salvos. Nosotros éramos los que estábamos perdidos. Nosotros éramos. Entonces entenderemos qué cosa más horrible estaba delante de nosotros y Él nos redimió por medio de su sangre, de todo linaje, lengua y nación. ¡Qué día de regocijo va a ser eso! 76. Me gusta ese canto que dice, va a haber un encuentro en el aire, en el dulce, dulce más allá. Los voy a encontrar y a saludar allá, en ese lugar, en ese hogar, más allá del cielo. Tal forma de cantar nunca oída.
Nunca oída por oídos mortales será glorioso, yo lo declaro, cuando el propio Hijo de Dios, Él será el que guía. En ese encuentro en el aire, oh, oyeron del pequeño Moisés en el junco, oyeron de David el valiente y su onda, oyeron contar la historia de José el soñador y Daniel y los leones, fuertemente cantamos. Oh, pero hay muchos, muchos otros en la Biblia y anhelo encontrarme con todos, yo declaro, eso es correcto. Y qué gozo será cuando los encontremos en ese encuentro en el aire, esperando ese día. 77 el párrafo. Ahí vienen sus 144.000 que recibirán el Evangelio después que nosotros. Ellos no lo pueden recibir al mismo tiempo que la luz está sobre los gentiles. Los judíos están negándolo y ocultándolo. Ahora, cuando la luz, los gentiles son levantados, luego el Espíritu viene sobre dos para darles testimonio a ellos. Entonces los judíos lo reciben, los cuales son 144.000 de las tribus perdidas de Israel que recibirán el Evangelio y la novia es llevada. 78. Ahora, hay 10 vírgenes y veamos Mateo 21 inmediatamente. Ven, todavía tenemos un poco de tiempo. Oh, yo amo la Biblia. Cuando yo tomé mis vacaciones en el cielo, ¡qué viaje tan maravilloso será! Oyendo conciertos por el coro celestial y las puertas de mí, el rostro de mi Salvador, yo veré sentado en la orilla del río, debajo de la sombra del árbol de hoja perenne. Yo quiero pasar mis vacaciones en el cielo. ¿Por qué no vienen y pasan las suyas conmigo? 79. Ahora, en el libro de San Mateo, creo que el capítulo 25, creo, dije 21. No es así. Tenía anotado aquí 21, pero está mal, es 25. Me tuve que dar prisa esta mañana. Me levanté cansado y tarde y me estaba dando prisa. Yo estaba anotando algunas escrituras y puse 21 cuando es 25. Entonces el reino de los cielos será como 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Ahora, 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Y las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, esto es por estas edades de la iglesia, cabecearon y se durmieron. Para 80. Por todo el camino, ambas murieron. Cabecearon y se durmieron, ven, mientras ellas iban. Ahora, ellas no están perdidas, pero ellas solo cabecearon y se durmieron. Ellas están esperando, ven. No dijeron que estaban muertas, pero ellas están cabeceando y durmiendo, ven. Y a la medianoche se oyó un clamor, ¡aquí viene el esposo, salid a recibirle! Y todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes, dadnos de vuestro aceite, porque vuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Perdónenme. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Luego vinieron también las otras vírgenes diciendo, ¡Señor, Señor, ábrenos! Ahora ven, ellas no eran incrédulas, ellas eran gente buena. ¡Ábrenos! Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. Velad, pues, porque no sabéis del día ni la hora cuando el Hijo del Hombre habrá de venir. 81. Ahora las 5 vírgenes prudentes. Ahora aceite en la Biblia simboliza al Espíritu Santo. Todos nosotros sabemos eso. Por esa razón ungimos a los enfermos con aceite y aceite simboliza al Espíritu Santo. Así que las prudentes tenían aceite en sus lámparas, el cual era el Espíritu Santo. Así que ellas estaban listas para entrar a la cena de las bodas. Y pudiéramos regresar a Ezequiel 9 y demás y sacar y mostrar. Pero tengo como 15 escrituras más anotadas aquí, así que aceite sí, creo que ya lo tuvimos en nuestra clase esta semana, que aceite simboliza el Espíritu Santo. Todos nosotros sabemos eso. 82, el párrafo.
Ahora observen, ellas ambas eran vírgenes. Ahora déjenme tomar esto. Aquí tomemos estas dos aquí. Esta es una virgen y esta es una virgen. Esta era una virgen insensata y esta era una virgen prudente. Pero las dos son vírgenes. Ahora, si ustedes toman ese nombre virgen y lo estudian, quiere decir santa, limpia, santificada. La palabra santificada viene de la palabra santa, la cual quiere decir limpia, como la palabra hebrea. Ahora, esa es una palabra griega. Santificar quiere decir limpio. Ahora, la palabra hebrea es hacer santo, ¿ven? Y la de nosotros es limpio. Ahora, tomemos las tres palabras, como cada palabra tiene el mismo significado, pero es dicha diferente, como la palabra limpio, santo, santificado. Las tres son la misma palabra. 83. Si fuéramos a decir la palabra perro, yo diría Dog. Eso es inglés. Si yo dijera perro en alemán, Fritz, es Up. ¿Es correcto eso? Hermano Norman, yo dije perro en español, es Ajo. Ajo. Und y God, todo eso es perro para nosotros, ¿ven? ¿Ven? Solo es así una expresión. Así que la palabra griega para limpio es santificado. La palabra hebrea es santo. Santo, limpio y santificado es toda la misma palabra. Así que esta no era una iglesia inmunda y sucia. Era una iglesia santificada y limpia. 10 vírgenes fueron a recibir al esposo. ¿Qué quiere decir? Todas estas iglesias, no ahora, no aquí en la romana, sino dentro de las denominaciones, los nicolaitas, los bautistas predican sobre la segunda venida de Cristo, los metodistas predican la segunda venida de Cristo, los presbiterianos predican la segunda venida de Cristo, los nazarenos predican la segunda venida de Cristo, los peregrinos de santidad predican la segunda venida de Cristo. ¿Es correcto eso? Todas ellas salieron a recibir al esposo. 84. Ahora, ustedes recuerdan que cada uno estaba en camino para recibir al esposo. Ahora, si Dios solo respeta eso, entonces él tendría que llevárselo a ellos también. Pero ustedes recuerdan la misma cosa, como la parábola de la otra noche, cuando Dios nos habló en la edad de la iglesia y dijo que Balaam, la doctrina de Balaam, ahora aquí estaba. Balaam, la cual era una gran nación organizada, y ellos eran creyentes en Dios. Miren lo que hizo Balaam cuando él descendió. Balaam, mejor dicho, él ofreció exactamente el mismo sacrificio al mismo Dios que tenía Israel, el Dios de Israel, Jehová, y él hizo 7 altares. 7 es el número de completo de Dios. 85. 6 días él trabajó y el séptimo él reposó. Eso está completo, ¿ven? 7. 6 días él trabajó en el mundo. En los primeros 2000 años fue destruido por agua. En los segundos 2000 años vino Cristo. Y ahora estos son los terceros 2000 años. Al final de cada 2000 años algo sucede. El mundo es estremecido otra vez. En 6000 años él formó el mundo. 6000 años la iglesia trabaja contra el mundo y los séptimos 1000 años son esos 1000 años del reinado milenial. ¿Lo entienden ahora? Ahora la iglesia también tiene 7 edades de la iglesia. Dios, y ese es el número total de las edades de la iglesia. Eso es todo, 7. 7 es el número completo de Dios, 7 edades de la iglesia, 7000. 7000 años de creación, todo trata con 7. 86. Ahora allí las vírgenes salieron a recibirle y las vírgenes insensatas ahora no tienen aceite en sus lámparas, pero tenían todo lo demás. Ellas estaban limpias, ellas creían en Cristo, ellas predicaban la palabra que creían que sus denominaciones los dejarían predicar. Ellas predicaban eso, la segunda venida, el sacrificio, la propiciación. Ellas creen, si ustedes discuten alguna vez con un buen erudito bautista, vale más que sepan de qué están hablando. ¡Ah! Vale más que sepan. Pero, ¿ven ustedes? Tan cerca, dice Mateo 24. Mateo 24, 24. Léanlo inmediatamente y verán. Jesús dijo que en estos últimos días los dos espíritus estarían tan cerca al grado que engañaría a los escogidos si fuere posible. Va a estar tan cerca que va a atrapar a los pentecostales como no sé qué. ¡Seguro! Ahora, Mateo 24, 24. ¿Lo tienen alguien?
No, lo conseguí allí. ¿Lo tienen ahí, hermana? ¿O alguno de ustedes? Mateo 24, ¿lo tienen? Ven, muy bien, léalo. Una hermana lee la siguiente escritura. Porque se levantarán falsos cristos, cristianos, falsos, falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. ¡Falsos cristos! ¡Falsos profetas! Ahí lo tienen. Ahora, ¿qué se levantarán? Se levantarán falsos cristos, gente falsa diciendo yo soy de Cristo, falsos profetas diciendo yo soy esto y yo soy aquello, y casi engañarán aún a los escogidos si fuere posible. Y solo hay una manera en que uno puede ser salvo, eso es cuando uno fue escogido antes de la fundación del mundo. Eso es. Los elegidos por medio del previo conocimiento. Su nombre fue puesto allá en el libro. ¡Grandes señales! Ahora observen a estas dos iglesias. Si yo pudiera, si hubiera alguna manera en que yo pudiera hacer que la gente lo vea, ¡arde mi alma! Estas iglesias son tan limpias y santas como lo es esta. Si todas son vírgenes, todas son vírgenes, igual de limpias. La única diferencia fue el aceite en la lámpara, el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo se está allí adentro. Produce la misma clase de fuego que produjo en Pentecostés. Pero ellas no tienen fuego, no hay aceite en sus lámparas. Ellos tienen ritos de iglesia. Una iglesia tan ritual como pudiera ser ceremonias finas, nada en contra de eso. Credos que estremecerían su conciencia y cantos como lo cantan los ángeles. Y están, ustedes señalar sus, la vida de ellos, ustedes no lo podrían hacer. Pero aún así, eso está errado, no es, es parte del asunto. Pero no todo, esa es la clase de que pierde el rapto, ¿ven? Ellos solo... 89, ahora observen, aquí descendió Moab. Lo traeré aquí para que así ustedes lo puedan ver. Aquí está Moab, una gran organización. Pondré aquí para organización. Aquí está Israel, sin ninguna organización. Aquí está Moab. Edificó 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 altares. Israel tenía 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 altares. Muy bien. Aquí Moab puso 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 becerros. Israel, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 becerros. Muy bien. Moab dijo, vendrá un tiempo cuando habrá un hombre, Cristo, que vendrá a la tierra, así que él será el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pondremos siete. ¿Qué? ¿Cordero sobre este altar? Israel dijo, eso es exactamente correcto. Siete corderos en el altar. Ven. Ahora en el principio, Caín edificó un altar, hizo un sacrificio, adoró, hizo todo lo que Abel hizo. Sin, ¡oh, recíbanlo! Sin la revelación de Dios, cuando toda la iglesia está edificada sobre esa revelación. Jesús así lo dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia. La verdad espiritual revelada de la suprema Deidad de Jesucristo, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Ahora, si Dios solo respeta sus rituales, sus ritos, eso es metodistas, bautistas, pentecostales y demás. Si Él solo espera que ustedes hagan eso, predicar la segunda venida y todas estas otras cosas, eso es absolutamente escritural. ¿Cómo hacen los bautistas, presbiterianos y demás? Entonces Dios está obligado a aceptar a los dos porque eso es todo lo que Él requirió. Pero ven... Sin la revelación, allí está la Virgen durmiente. Aquí está la Virgen prudente. Ellos eran una organización, una gran nación. Amén, amén. Que el Señor Jesucristo los haya bendecido en esta tarde y noche. Hemos entrado a este nuevo mensaje antes de la séptima edad de la Odisea. Siguiendo el orden cronológico, las 10 vírgenes y los 144.000, predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 11 de diciembre del año 1960. Vamos a concluir el compañerismo y que quede plasmado en cada uno de vosotros. Si Dios permite, el día de mañana continuaremos con la lectura de este glorioso mensaje. Gracias, amantísimo Padre Celestial, por este privilegio, Señor. Por darnos esta apertura ante tu palabra, Padre amado, por ser privilegiado de tu bondadosa misericordia, de tu amor, Señor,
Apocalipsis 17, cuando entró en la escena. Fue maravilloso, porque tú dijiste, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como así lo anunció a su siervo los profetas. Eso ya ha concluido. Esa es la razón, es el motivo por la que nos encontramos, Señor, día a día, cumpliendo la profecía de Apocalipsis 10, 8 al 11, donde tenemos que comernos del libro y profetizar nuevamente para tribus, lengua, naciones y reyes, oh Padre. Muchas gracias por este privilegio. Bendiciendo, bendice también grandemente a los hermanos y hermanas que han estado también en la escena, Señor. Muchas gracias por este privilegio. Te pedimos también, Señor, que nos unjas en cada momento y cada instante de tu presencia, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos, hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga. Amén, hermano. Dios le bendiga. Shalom. Shalom, hermano Ponzo. Dios le bendiga. Con colirio.
séptimo cetro y la séptima trompeta. El misterio del séptimo sello y la séptima trompeta.